tal, va a jugar la escuelita. Entonces, muy, pero muy buenas noches. Ahí teníamos ahí un micrófono cerrado en Deporte Libre Radio. Muy buenas noches, futboleras y futboleros, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a la noche de fútbol en el Parque Viera. Repito, juega Racing Peñarol, de local Racing, de visitante Peñarol, la fecha 5 del torneo Apertura. Estamos en vivo por Radio El Timbre.wally.com. Hoy estamos por el reproductor número 2, ahí por Radio El Timbre Plus, porque ustedes saben que en Radio El Timbre siempre sale la audición de Somos Racing. Así que bueno, están ahí en la web Reproductor 1 y en el canal de YouTube. Un saludo para Fermín Veiga, para Alejandra y también para Luciano, que están ahí a la cabeza. Vamos entonces a lo que es este lindo partido, que vamos a estar con los grandes relatos y los grandes trabajos de lo que es entonces Daniel Alén, pero está Mateo Aldama, que le mandamos un abrazo grande, que está en la puesta al aire ahí de Radio Digital 20, que nos retransmite tanto en la web como en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todas, a todos, por estar también del otro lado. Perdón, me equivoqué yo. Nosotros estamos por el reproductor 1, por el reproductor 1 de Radio El Timbre, y los compañeros están por el reproductor número 2, ahí por el reproductor Blues están los compañeros. Ahí de Radio El Timbre Plus, haciendo Somos Racing, y por el canal de YouTube de Radio El Timbre. Bueno, vamos quedando con todo pronto, los equipos en la cancha. La verdad que se espera y mucho de este partido, pinta para hacer un partidazo. Esperemos que así sea, esperemos que tengamos buen, pero buen fútbol en lo que es la noche ya cerrada, ¿no? Ya la noche prácticamente cerrada de este sábado 16 de marzo. Vamos a recordar los jueces, ¿no? Leodán González, juez principal del partido. Andrés Nieva, primer asistente. Segundo asistente, Federico Picardo. Hernán Era, el cuarto árbitro. En el VAR, el principal, Daniel Rodríguez. Y el asistente, Javier Irazoqui. ¿Cómo anda, Daniel? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas noches. Les deseo buen relato y gracias por estar acá. Muy, pero muy buenas noches a la audiencia. A ti, Ezequiel, Mateo, la puesta al aire. Bueno, un gran partido de fútbol se espera en principio, ¿verdad? Lo decíamos anteriormente. Quizás en la tabla de posiciones no refleje eso para la escuelita, que no... Pero sí terminó la anterior temporada y se reforzó muy bien para esta. Va a estar disputando este torneo de apertura. ¿Cómo ves, en principio, esta localía de Racing El Viera, estimado Ezequiel? No, es un estadio hermoso, con un buen césped para jugar bien por abajo, para tener buen trato de pelota. La verdad que creo que va a ser un partidazo, al menos se da para que los dos desplieguen buen fútbol, para que los dos tengan llegada, contundencia, se hagan daño mutuamente, políticamente hablando. Me parece que es un partido muy lindo. Veremos a ver cómo lo sale a plantear Racing, cómo lo plantea Peñarol, cada técnico con su esquema diferente, con su formato diferente, pero los dos equipos aguerridos, regalando buen fútbol, me parece, a la gente que se ha arrimado, tanto de Racing, que local, como de Peñarol, que visitante, que también siempre están apoyando las hinchadas, sus respectivos equipos. Al 096-611-651, la comunicación, mientras que el partido de respiro lo vamos a estar al aire. Voy a estar con Mateo Aldama, que si él quiere y él puede, va a estar de a rato con Estudios Centrales, me va escribiendo por el WhatsApp y le damos el pase, si él quiere y puede. Pero le voy a dar el pase a ver si puede, que tiene saludo por ahí, Mateo. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Y gracias por estar ahí en los controles de Radio Digital 20 hoy. Muy, pero muy buenas noches, querida audiencia. Un gusto saludarlos nuevamente en una noche futbolera, en una noche de campeonato uruguayo. Y bueno, mi saludo es para alguien que está cumpliendo aniversario, que está cumpliendo un club aniversario este sábado 16, el club Crano Universitario. Está cumpliendo años, así que un saludo para toda la banda de Crano Universitario que hoy están de festejo por su cumpleaños. Así que bueno, un saludo para todos ellos y espero que estén pasando lindo. Excelente, excelente, Mateo. Va quedando todo pronto, entonces vamos ya a decir los 11 del equipo de lo que es entonces de Racing. En el arco, con la número 1, Renzo Bacci, al arquero, con la número 4, Guillermo Cotuño, con la 2, Hugo Magazzani, con la 5, Luca Monzón, con la 34, Agustín Pereira, con la 7, capitán del equipo de la escuelita de Racing, José Rulo Varela, con la 21, Luca Rodríguez, con la 14, Eric de los Santos, con la 27, Tomás Merolupi, con la 23, Nicolás Ose, con la 18, Agustín Alanís. Vamos con los 11 de Peñarol, con la 29 en el arco, Washington Aguirre, el arquero Carbonero, el arquero de Peñarol, con la 18, Camilo Masada, con la 23, Javier Méndez, con la 4, Guzmán Rodríguez, con la 27, capitán del equipo de Peñarol, Lucas Hernández, con la 14, Damián García, con la 8, Leonardo Fernández, con la 7, Javier Cabrera, con la 26, Leonardo Sequeira, con la 13, Eduardo Darío, con la 11, Maximiliano Silveira. Va a quedar todo pronto para que arranque el partido, para que empiece el fútbol en El Viera, y quedamos en la voz del gran relator Daniel Alén. Bueno, está por dar la orden, por el pitazo inicial, el árbitro principal del partido, señores y señores, Iván González, aquí en El Viera.
Cuando pita, arrancan los primeros 45 minutos de este partido. Toca Racing atacando hacia la tribuna Colombes. Ahí va, saliendo del fondo Monzón. Pelotazo de zurda. Monzón que va hacia el lado de la defensa aurinegra. Intenta bajar el jugador número 18, Camilo Mayada. La pelota se va fuera. Rebotaba. También intentaba ahí ayudar colaborando Eduardo Darias. Saca el lateral Camilo Mayada. Sale del fondo el equipo aurinegro atacando hacia la tribuna Amsterdam. Sale desde el fondo Omar Rodríguez. Toca la pelota hacia el sector izquierdo, hacia la banda izquierda. Muchos cambios del aurinegro que tuvo que replantear el técnico Diego Aguirre para esta alineación inicial, ¿verdad, Ezequiel? Sí, la verdad que muchos cambios, medio campo, defensa, ataque, cambió y bastante. Ahí la pelota la recupera Nicolás Sosa, toca a la izquierda, tiene el centro, rechaza de cabeza y justo la bajaba impresionantemente el jugador de Peñarol. Por suerte la sacaban en la saga y el equipo era el primero de Racing, Ezequiel. Sí, era el primero de Racing, que arranca con pelota al pie, que intenta por derecha y por izquierda en estos primeros instantes de partido. Eric de los Santos era en definitiva que había robado la pelota. Y la trasladamos al sector izquierdo, ahí el centro rápido, increíble cómo la saca el jugador Guzmán Rodríguez, en definitiva el ex Boston River, el que la saca el equipo aurinegro lateral, el equipo está saliendo, atacándose el Amsterdam, toca hacia el otro lado, hacia el lado derecho del ataque, sale el zaguero de Peñarol, jugando el zaguero Javier Méndez, toca Javier Méndez para el jugador Darias que bajaba a colaborar en el armado, ahí bajaba Arias con número 13, que está jugando titular, recuperó la titularidad, el jugador Eduardo Darias estaba jugando siempre de suplente, ahora está en la oncena titular. Sigue lesionado Gastón Ramírez, Ezequiel. Exactamente, ¿no? Todavía Gastón Ramírez en plena recuperación, ha entrenado diferencialmente, pero todavía no está ni siquiera para 15 minutos. La pelota ahora la roba el equipo aurinegro. Pelotazo, cambio de frente muy bueno. Leo Fernández la buscaba el Carejo Cabrera. No va a llegar. Llega primero el goalkeeper Renzo Bacchia para el equipo de Racing Club de Montevideo. Sale la escuelita, sale el equipo con camiseta tradicional. La escuelita de Sayago está con los bastones clásicos verdes y blancos. Sale del fondo, pelota disputada. Roba rápidamente a Ben García. Toca para Leo Fernández, toca Leo Fernández de vuelta hacia el Actate. Sequeira, ahí Sequeira quería trancar la pelota. Se va al lateral. Leo Sequeira, en definitiva, jugando por la punta izquierda. El partido está 0-0 en el Viera, 2:40. Dos minutos casi 40, el partido 0-0 en el Viera. Racing intenta, pero Peñarol también busca por derecha y por izquierda con pelota al pie. La tribuna está plagada, vendría a ser la Olímpica, ahí saca el lateral la escuelita atacando para la tribuna Colombes. Va la pelota para el jugador Monzón, despeja Monzón, aguanta el jugador mediocampista de Racing a mitad de la cancha, pero hay falta de Camilo Mayada, que intentaba subir a mitad de la cancha, a colaborar ahí para que no atacara rápido la escuelita. Va a ser tiro libre para Racing Club de Montevideo, 3 minutos. Saludamos a Rosa, que está por ahí prendida, y a Maico de Pando, que están prendidos, nos felicita por la transmisión. La pelota está sacando desde el fondo, abre el pelotazo largo del jugador Pereira, Agustín Pereira. Ahora la pelota queda al sector izquierdo, rechaza muy bien el equipo aurinegro. Ahora rechazo importante, la pelota está en la mitad de la cancha, vuelve la pelota al área de Peñarol. Ahí la disputa el jugador Sosa, Nicolás Sosa iba a recuperarla, vuelve la pelota Nicolás Sosa, espalda de largo, toca atrás, vuelve a salir desde el fondo la escuelita sale intentando pasar la mitad de la cancha al zaguero. Ahí está Magallanes, toca Magallanes para el centro, a tres cuartos ataca, intenta construir Lucas Rodríguez, traslada a Lucas Rodríguez para la escuelita, avanza a tres cuartos, ataca por la tribuna Olímpica hacia la Colombes, ahora intentaba el pase filtrado, buscaba para la subida de Lanís, la pelota vuelve a recuperar el equipo aurinegro, cambio de frente, ahí de Leo Fernández otra vez muy bueno para que llegara por el otro sector Lucas Hernández. Ahí está Lucas Hernández, encara Lucas Hernández en tres cuartos, toca la pelota círculo central de espalda, falta, tiro libre, sí, falta sobre Eduardo Darias en tres cuartos, tiro libre para Peñarol. Bien cobrada la falta, el tiro libre para Peñarol, 4:30, un poco parejo arranca el partido. Tiro libre, posición número 11 para el equipo aurinegro. Le va a estar ejecutando ese tiro libre Jorge Fernández. Ahí vemos en tribuna al jugador de Peñarol, Gastón Ramírez, que justamente estábamos hablando, Gastón Ramírez, y no distinguía al otro, Ezequiel, no. Sí, yo tampoco lo pude ver bien, ¿no? Pasó como muy rápido toda la jugada.
Bueno, ahí vemos, se va a estar ejecutando el tiro libre, posición número 11, le va a estar pegando Leo Fernández, está también proyectado, Guzmán Rodríguez más atrás, no creo que le pegue, lo más probable que sea un zurdazo al área, o quizá al arco, quizá se está perfilando como pegarle al arco Leo Fernández, atención, puede ser un chumbazo, le pega a pronta, larga carrera, Leo Fernández le pega al arco, rebota la pelota, la saca el zaguero Monzón, va a ir al lateral, no, la va a buscar Javier Méndez, cabecea Méndez, la pelota se va a recuperarla por el jugador número 18 de la escuelita. Ahí va la pelota, se rechaza. Va a ser lateral, lateral para la escuelita en 5 minutos. Por ahora un lindo partido, ¿no? Los dos queriendo, Racing toqueteando, trasladando derecha izquierda. Peñarol le cuesta un poco recuperar, pero cuando recupera tiene buenos pases certeros de mitad de cancha hacia adelante. La pelota está recuperando el equipo carbonero con Eduardo Darias. Está colaborando ahí, la mete a la cancha, traslada a Darias. La pelota la tiene Javier Méndez. Toca Méndez para el fondo. Ahí la tiene Guzmán Rodríguez. Toca por la izquierda para Lucas Hernández. Lucas Hernández vuelve para el jugador Guzmán Rodríguez. Traslada, baja a buscarla el jugador de Peñarol, el número 13, Eduardo Darias. Baja con la Darias. Toca para Camilo Mayada. Gran enganche de Camilo Mayada frente a la Nisi. Toca hacia pase filtrado hacia la derecha. Avanza, la tiene Silvera. Silvera ahora toca para Sequeira, intenta el centro, despeja, despeja Magallanes, va a ser córner el primero del partido en 11 minutos. Corner, corner, buena trepada por derecha, a ver qué pasa con esta. 6 minutos aquí en el Viera, 0-0 empatan Racing Club de Montevideo y Club Atlético Peñarol, señores, señores, córner tribunas. América y Ámsterdam, hoy va Leonardo González para avisar, para decirle, chicos, chicos, tranquilos, tranquilos, que recién van 6 minutos y no se va a ir, todos expulsados. Ahí están forcejeando, siguen, no dieron ni bola. Maximiliano Silvera con el zaguero Monzón. Ahí va. El centro cabezazo. La sacan en la línea. Y le queda increíble contragolpe. La despeja el Rulo Varela. La pega, le queda increíblemente a Leo Fernández. Se engancha Fernández por izquierda. Va a encarar Fernández. Se cae Fernández. No hay falta. La recupera el equipo académico. De espalda a Alanis. La pierde muy tontamente Alanis. La recupera a Camilo Mayada. Engancha a Camilo Mayada. Pase filtrado hacia el centro. La recupera la escuelita. Avanza ahora la escuelita. El centro de Rulo Varela. La pierde otra vez Varela saliendo del fondo. La recupera Leo Fernández, toca Fernández, va a buscarla el jugador Viera Méndez, ahora la pelota vuelve a ser de Peñarol en la mitad de la cancha, la vuelve a recuperar Camilo Mayada, toca a Círculo Central Mayada, Damián García, ahí toca y distribuye a Damián García para Lucas Hernández, toca Fernández, ya va, engancha, encara Fernández, ahí va Fernández, toca va hacia la izquierda para Lucas Hernández, el centro de Lucas Hernández, se le escapa la pelota, no llega Silvera, atención, la vuelve a recuperar el equipo negro, pega de afuera de área, se va afuera, afuera, arriba del horizontal, en 7 minutos casi gol de Peñarol. Sí, la verdad que pasó cerca, fue buena la jugada, tremendo, ¿no? Tremendo esa sacada en la línea, con todo Peñarol ahora. Impresionante el córner, el cabezazo del jugador rojinegro, la peina, y ya justo en el segundo palo estaba el defensor académico para sacarla. Se salva el equipo de Racing, 0-0, 8 minutos en el Viera, pelotazo, pelotazo largo, que no hay nadie. Tranquila, agarra el arquero Washington Aguirre, está con la indumentaria no tradicional, ¿verdad? Con la naranja, está, no está de negro, está todo de naranja el arquero Washington Aguirre. En cambio, Peñarol está con, o sea, su tradicional camiseta a bastones negros y amarillos y el short amarillo, ¿verdad? En vez de negro. Sí, exactamente, en las indumentarias clásicas de cada uno. Así que bueno, en 8 minutos y medio, por ahora el partido 0-0. Ataca el equipo rojinegro, en tres cuartos, atención, la tiene Camilo Mayada, hay dos pelotas en el área de la cancha, ahí él no se percata, ahora sí, no sé, pasa por el lado del cuerpo, no pasa nada, el centro, se tiene que estar cortando, la saca el equipo académico con Agustín Pereira, la vuelve a recuperar Leo Fernández, pase filtrado de Fernández para Silvera, Maxi Silvera, encara Silvera, el centro para Sequeira, le pega Silvera, rebota en la defensa, pega Magallanes, la vuelve a recuperar el equipo de Racing, despeja Racing desde el fondo, la van a cabecear en la mitad de la cancha Damián García, de Damián García para Guzmán Rodríguez, y de Guzmán Rodríguez para Javier Méndez para que salga desde el fondo del equipo aurinegro. El saludo grande para Arturo que está prendido ahí. Muchísimas gracias por estar, ¿eh? Y también para Roberto.
Sale desde el fondo Peñarol a través de Lucas Hernández. Lucas Hernández devuelve para Guzmán Rodríguez. Guzmán Rodríguez toca la pelota para Javier Méndez, jugando de zaguero por el sector derecho del equipo aurinegro. Sale Javier Méndez, toca para Eduardo Darias. Eduardo Darias ataca ahí por la tribuna América, atacándose el Ámsterdam. Ahora traslada la pelota y toca hacia el círculo central. La tiene Guzmán Rodríguez. Toca Guzmán Rodríguez para Lucas Hernández. Ya estaba pasando la mitad de la cancha. La pierde. Roba muy bien Lupi. Avanza. La tiene el principito Nicolás Sosa. Toca para la derecha para el avance de Lupi. Ahí va Verón Lupi. Va y está del centro. Muy bombeado de Verón Lupi, el segundo palo, la saca por la duda Camilo Vallada al córner, va a ser córner, córner, el primero para Racing. El primer córner para Racing entonces, que se anima, que pasa a la mitad de la cancha y que genera. Fue muy buena la jugada por el sector derecho, el ataque ahí la traslada muy bien, baja y pivotea el peladito Varela, Nicolás Sosa, centro delantero del equipo de Racing. No, el centro fue por el otro lado, la rechazaba de cabeza, digamos, contra el vertical que da contra la tribuna América, ¿verdad? América y Colombia, por eso el córner va a ser desde ahí. Ahí eso es lo que le indicaba Leán González al ejecutante. Va a estar siendo ejecutado el córner, toca en corto. La pelota va para Alanis, el centro, Alanis al segundo palo, el cabezazo, vuela, Guerre, vuela. La pelota es capturada, cabezazo sencillo, 10 minutos. Muy bien ese centro, el cabezazo, viene el arquero muy atento quedándose con esta jugada de peligro. Ahí está discutiendo Leán González algo con el jugador que buscaba, que iba al área a buscar el cabezazo. Hablamos del zaguero número 5, Monzón. Quedó discutiendo con Leán González, algo tirado. Ahora le habla algo Lucas Hernández. Washington acá en el piso. Algo le dice Monzón desde lejos. Hay discusiones, empieza el protestantismo, señor Ezequiel. Discuten de un lado o del otro, como pasa cada partido. Es una lástima porque los dos tienen pelota, tienen posición, tienen ideas, tienen cegada, ¿no? Entonces, esto puede enfriar un poquito el partido. Le están poniendo el spray mágico al arquero Aguerre, que queda sentido, ¿no? Me parece a mí. Así que, bueno, 12 minutos. Espinel, el técnico de Racing, pide concentración y salir por abajo con cuidado en la defensa. Claro, el equipo de Racing va a jugar Sudamericana, está en fase de grupo de Sudamericana. Muy bien dirigido por este muchacho Eduardo Espinel, que ha demostrado grandes participaciones en varios equipos, ¿verdad? Como Plaza Colonia, entre otros, gran entrenador, gran proyección. Y bueno, y Racing que estaba en la línea de los 4 puntos. Si gana el partido, quedaría en la línea de 7, que está Nacional, Cerro Largo, River, Danubio. Quedaría ahí como uno de los terceros, de los terceros que están en la tabla de este torneo de apertura, Ezequiel. Sí, sí, por ahora bien Racing, quedando en la parte alta de la tabla, haciendo partidos aceptables con Eduardo Espinel, que tiene sus momentos altos y sus momentos bajos, lo clasificó a la fase de grupo de la Sudamericana, veremos cómo le va, y bueno, ha logrado cosas importantes Racing, que el primer paso fue volver a la primera división. Impresionante todo lo que ha hecho y vivido la institución de Sayago, el cervecero. Un saludo a toda la gente de Racing que nos está escuchando ahí vamos con la ejecución del tiro libre. Va a salir, sale del fondo el equipo aurinegro, sale Javier Méndez, intenta el equipo aurinegro atacar hacia la tribuna de Amsterdam, está realizando el pelotazo, buscando ahí a Maximiliano Silvera, va a buscarla por arriba, cabezazo de Silvera, la va a buscar el equipo aurinegro, toca hacia la izquierda, el tiro. ¡Oh! Con Maximiliano Silvera, que bajaba con la varada, ahí está Eduardo Darias, toca hacia la izquierda, sube Lucas Hernández, la pelota para Lucas Hernández, el centro de Lucas Hernández para Sequeira, le queda bombeado el cabezazo, le queda de vuelta el rebote, va a buscarla, la saca Monzón, ahora la rechazan desde el fondo otra vez el equipo académico, salta Camilo Mayada, la pelota se va al costado, intenta sacarla Eduardo Darias, ahora la recupera Racia, atención contra golpe, Racia, la recupera Nicolás Sosa, toca Sosa para la mitad de la cancha. En 14 minutos, veremos a ver qué es lo que va a pasar. Los dos proponen, gran atajada, pero gran atajada recién de Aguerra hace un ratito, y acá llega también Peñarol generando jugadas de peligro. 14 minutos, 14 de este primer tiempo en el Viera, empatan en cero Racing, Club de Montevideo y Peñarol. Ahí veíamos la reiteración de lo sucedido anteriormente, el pelotazo ahí que le buscaban a Sequeira, perdón, se la bajaba
a Maxi Silvera, que organizaba el ataque, le quedaba ahí para el tiro luego al segundo palo que llegaba el jugador aurinegro para remate. Muy bueno la intervención, el cangrejo Cabrera era la definitiva que llegaba. Derechazo muy, muy bueno que salva el arquero Bacchia. Renzo Bacchia, Ezequiel. Muy bien el arquero Bacchia, muy atento esta noche como titular en el arco cervecero. La primera intervención que tuvo el goalkeeper. Ahora vemos ahí, vamos a ver, está sentido, le decimos a la audiencia Washington Aguirre, otra vez, quizá hay una lesión ahí en el tobillo, en la parte, en el posterior, ahí afirma su pie, se está preparando el arquero suplente de Peñarol, Ezequiel, se está preparando Rodrigo Lesiora, ¿puede ser? No, perdón, Guillermo de Amores. Guillermo de Amores se prepara. Sí, se prepara de Amores con la número 12, perdón que te pisé. Sí, con la número 12 se prepara entonces Guillermo de Amores. Aguirre parece que está lesionado en 15 y medio. Sí, señor, se va a dar el cambio. Pide el cambio, va a entrar de Amores, Guillermo de Amores con la 12, arquero compasado en selección, y va a entrar entonces, se va a ir entonces Aguirre de la cancha, el arquero compasado en Cerro Largo. Exactamente, se retira lesionado, atención, se prenden las alarmas. En la sanidad, aurinegra, ¿ibas a decir algo, Mateo? Sí, es en la zona del aductor lo que se ve de Washington Aguirre desde acá, desde Estudios Centrales. Y bueno, la información que tengo es que se está jugando el sudamericano sub-17 femenino, en el cual Uruguay ya jugó 3 partidos. El último lo ganó versus Chile ayer 2-1. El primer partido, que fue el miércoles 13 de marzo, perdimos 3-1 contra Paraguay. Y bueno, el tercer partido va a ser mañana, 20-30 horas, contra Bolivia de local Uruguay en Paraguay. Impresionante con las noticias, el estimado Mateo Aldama. Sale del fondo el carbonero, atacándose el tribuna Antena. Sale del fondo Gumar Rodríguez, pisa la pelota, levanta la cabeza, afirma, cambio de frente hacia otro sector, muy bombeado, llega justito, la para de pecho. Camilo Machado lo mató, un compromiso. Le tiró, toca atrás para Javier Méndez y sale Méndez del fondo. No presiona la academia, pero está bien abroquelado desde mitad de cancha hacia atrás. Ahí intenta buscar por el otro lado, por el sector izquierdo, Gumar Rodríguez. Cambio de frente de astero para Javier Méndez. Intenta salir, intenta armar el equipo de Peñarol, pero muy bien planteado está Racing. Cambio de frente, pelotazo, perdón, más dicho, para Maximiliano Méndez, que la baja es Camilo Mayada. Muy bien la bajó Mayada. Toca para Fernández, Leo Fernández, la tiene Fernández entre cuarto, pasa la mitad de la cancha. Ahora toca hacia atrás porque lo presionaba el jugador número 7 de la academia, José Rulo Varela. Ahí la pelota va para el cangrejo Cabrera. Por el otro lado, va para la sector izquierdo del ataque. Ataca por la izquierda Peñarol. Tres cuartos. Atención, se cae un jugador de Peñarol. Falta, tiro libre. Sí, tiro libre. Pata de Don González. Tiro libre para Peñarol en 17 minutos. Ah, no. No cobró. Sacó lateral. Sacan rápido. Ataca Peñarol por el otro lado. La cambian de frente muy rápido. Ahora la pelota la rechazan desde el fondo de Racing. Va a buscarla Camilo Machado. La toca atrás. Avanza desde el fondo otra vez Peñarol. Volver a empezar con el jugador Javier Méndez. Toca Méndez para Guzmán Rodríguez. La pisa Rodríguez. Intenta tocar hacia el otro sector para Lucas Hernández. Avanza por el sector izquierdo el equipo de Peñarol. En tres cuartos. Atención, tiene la pelota para Lucas Hernández. La roban, la recuperan en el equipo de Racing. Toca el jugador de Racing, Héctor Los Santos. Intenta jugar Los Santos, la pierde rápidamente. La recupera. Ahí va para Sequeira. Toca de primera Sequeira. Ataca Peñarol. El pase por arriba. La rechazan otra vez desde el fondo. La pelota la sigue teniendo Peñarol. Ataca por izquierda el Club Atlético Peñarol con Lucas Hernández. Va Hernández y va. La sacan. Va al piso el jugador de Los Santos. Ahí va. Un jugador se tira. Se cae. Tiro libre. Atención. Cae un jugador de Peñarol. Va a quedar con una tarjeta amarilla, sí, amarilla, amarilla, para un jugador de Racing, tiro libre muy peligroso para Peñarol. Sí, hubo amarilla para un jugador de Racing, ya te voy a confirmar, no sé si fue, ya te lo confirmo, de Los Santos, ¿no? De Los Santos el amonestado en Racing. De Los Santos, fue muy mal abajo a Leo Fernández, que bajaba, justo iba a picotear una pelota que había quedado suelta, llega primero el carbonero, y llega luego tarde de barrida, entra muy mal, con peca diría Ezequiel, no. ¿O está bien con la amarilla? ¿Qué dice? Y llega tarde, no, para amarilla está bien. Una amarilla está perfecto. Va la pelota, el jugador de Peñarol corre unos centímetros más rápido y bueno, se los lleva puesto, pero con amarilla me parece que está bien. 19 minutos aquí en el Viera, bien lo comentaba el estimado Ezequiel, Racing 0, Peñarol 0. Tiro libre, posición número 11. Ahí está levantando la mano con el dedito, haciendo indicación. Leo Fernández. Va a venir el centro de zurda. Leo Fernández, segundo. ¡Palo! La cachetea el arquero Bacchia. Ahí va a buscarla. Le queda Eduardo Darias. El centro de Darias. Segundo palo. Cabezazo, gol. ¡Gol!
de Peñarol. Leo Sequeira, cabezazo, segundo palo, como dice Manuel, en el Viera, gana Peñarol a Racing 1-0. Qué buen centro, ¿no? Qué mal el arquero, la saca a cualquier lado. Era una pelota con los puños y un costado, viene hacia un costado. No, la deja corta, después no marca nadie. Anticipa en el segundo palo un jugador carbonero y termina ganando. Vean, no tienen referencia dos jugadores de Racing. Mirá quién defendía, Sosa defendía, un disparate. Salta donde vio la abuela, porque la verdad, el jugador de Peñarol está a 2 metros atrás de él, por eso gana la posición, cabecea y la pelota entra. Muy bien Peñarol, que estaba teniendo muy buena transición de defensa-ataque, tenía buena transición con la pelota al pie, principalmente por derecha, donde se soltaba muy bien los volantes. A Racing le costaba cerrar porque la defensa por ese lado estaba lenta, Espinel no lo corrigió, y bueno, Peñarol está ganando, me parece bien, me parece justo, porque estaba teniendo mejor suerte en todas las dinámicas de juego de ataque. Racing tendrá que ajustar la defensa y tendrá que hacer que el mediocampo adelante línea y le des buenos pases a los atacantes. Usted discúlpeme, yo comparto 150%, me gusta a mí, pero fue muy bueno el centro de área, con mucha rosca, con mucho efecto, cómo se abrió, no dio tiempo para que saliera el arquero, y muy bueno el cabezazo también, ¿no? Apareció muy solo también Sequeira, pero muy bueno el cabezazo, que apareció como una ráfaga ahí en el segundo palo. No, la verdad que hay que destacar, un gran centro, con mucho veneno, bien puesto, con mucha rosca. El arquero hizo lo que pudo, quizás pudo haber puesto el puño cerrado, pero hizo lo que pudo. 21 minutos de este primer tiempo, gana Peñarol 1-0 en el Viera, va a ser lateral, ya lo está haciendo Lucas Hernández, ataca por el sector izquierdo, intenta salir, le mete a la cancha, va a buscarla atrás de la misma Leo Fernández, toca Leo Fernández para Javier Méndez, intenta y devuelve Méndez para Leo Fernández, intenta salir, engancha Fernández, mirá donde enganchó Fernández, le pegó la pelota, la recupera, el jugador Varela, atención, peligro, le pega de Varela, se tira de Amores, señores y señores, tapa de Amores, pelota rastrera, atención, qué compromiso de Leo Fernández, señor Ezequiel. Ay, 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 cómo se durmió y se confió más que nada al fondo de Peñarol. Varela le pegó suave, si le pega bien, de Amores es un arquero flojo, Le una masita, se la regaló abajo y usted mire que con dificultad de Amores atajó una pelota fácil, ¿Con qué dificultad de Amores? Como gato entre la línea de Amores. Le atajó esa pelota. Vean, sale mal Leo Fernández que quiere enganchar. Para mí había falta el rulo, dice que no el juez. El rulo va hacia el área, engancha y le pega suave. Y vean de Amores, que arroja bien, pero que casi da el rebote. La verdad que si le pegaba arriba fuerte a un ángulo, con la potencia y con la precisión que tiene el rulo para darle contra los ángulos, podía haber estado el empate. Ahí vemos la reiteración, engancha, y sí, parece falta, ¿verdad? De Rulo Varela. El Rulo Varela se sorprende porque está tan solo, queda ahí la pelota entrando al área casi, y como un gato, bien decía Ezequiel, se tira, se refugia el jugador. El arquero de Amores han ingresado, primera pelota difícil que tiene, muy buena la intervención, sigue ganando Peñarol 1-0, lateral que hace el jugador de Racing, le vuelven a recuperar ahí la mitad de la cancha, ahora recupera Peñarol, vuelve la pelota muy entreverada, va a buscarla de Arias, la recupera el equipo de Racing con Nicolás Sosa, va Nicolás Sosa en tres cuartos atacando, la roba el jugador Javier Méndez jugando de zaguero, pelotazo de Méndez buscando a Leo Fernández, no va a llegar Fernández, va a ser lateral en defensa para el equipo de Racing. Lindo el partido de acá, ¿no? Muy lindo el partido, 23 minutos, Peñarol está ganando, pero bueno, ahora Racing soltó línea, adelanta al mediocampo y tiene un poco más la pelota en campo rival. Sale bien. El equipo de Racing con Hugo Magallanes, toca Magallanes, sale del fondo, ahí va el jugador Hugo Magallanes, toca para el lateral izquierdo que está jugando Agustín Pereira, cambio de frente, va infiltrado buscando el Nicolás Sosa, pero interviene Damián García en la mitad de la cancha, toca atrás para que saca, con un pelotazo saque el jugador Gomón Rodríguez, va a buscarla hacia el área de Racing, otra vez Agustín Pereira, traslada a Agustín Pereira para Racing, le adelanta mucho, va a sacarla el jugador Darias, tranca con Darias, ahí va a buscarla la pelota en tres cuartos el jugador Cangrejo Cabrera, también va Sequeira. La pelota está viva, está entreverada en la mitad de la cancha. La devuelven a recuperar el equipo de Racing, el Lanís. El pelotazo de Lanís buscando al atacante Nicolás Sosa. La recupera el jugador zaguero Javier Méndez. Toca Méndez para Camilo Mayada. Avanza a la mitad de la cancha Javier, el jugador Camilo Mayada. La pasa al jugador Damián García. Toca atrás García para Méndez. Ahí toca Méndez otra vez saliendo del fondo. 24 minutos, gana Peñarol 1-0. Adelante Mateo, voy contigo, Estudios Centrales. Bueno, desde acá les quiero comentar que hoy se jugó uno de los primeros partidos de la segunda división profesional, lo que sería el campeonato de competencia. Tuvimos a Cerrito contra Atenas, fue final 0-0 hace unas horas.
Después tuvimos Juventud, que perdió de local contra Tacuarembó 2-0. Y tuvimos el triunfo de Montevideo City Torque 2-0 contra Plaza Colonia. La pelota está dividida en la mitad de la cancha. Toca atrás, despeja el jugador Guillermo de Amores. La pelota está en la mitad de la cancha. La recupera Peñarola. Tiene Eduardo Darias. Traslada a Darias a la mitad de la cancha. Abre hacia la derecha para Leo Fernández. Toca Fernández de primera y toca de primera el jugador Sequeira. Abre ahora a Darias otra vez a la izquierda para el ataque de Lucas Hernández. Va hacia el sector izquierdo. El centro de Lucas Hernández rebota en el zaguero Agustín Pereira. Traslada a Pereira. Ahora intenta rechazarla. Quiere hacerla rebotar el jugador Rinegro, pero no lo logra. El jugador de Racing, el atacante por derecha. Ahora la pelota ya la hace Lucas Hernández. Hace lateral rápido, la tiene Darias. En tres cuartos ataca, traslada a Darias hacia el otro sector para el cangrejo Cabrera. Por la derecha está Cabrera, engancha Cabrera. Intenta desbordar, la pisa, amaga, engancha. El centro con la zurda de Cabrera, rebota. La pelota la vuelve a recuperar el equipo de Peñarol. Justo con el jugador que estaba ahí, era Damián García. Vuelve a recuperarla el jugador Damián García. Ahí la tiene, traslada hacia el sector izquierdo del ataque, vuelven a trasladarla, vuelve a salir del fondo, 25 minutos, gana Peñarol 1-0, el gol lo hizo Leo Sequeira, luego de un córner, luego de un rebote, un centro muy bueno del jugador Eduardo Darias para que cabeceara el segundo palo. Ahora recupera la pelota de Racing, va ahí Agustín Pereira, va muy arriba, Pereira va abajo, le deja la pierna desde atrás, va a haber falta, tiro libre para Peñarol. Tiro libre para Peñarol, está bien cobrada, la falta viene de atrás. Lindo el partido porque Racing se anima, adelanta línea, pero deja algún espacio Peñarol. Da dos pasos hacia atrás, juega con la tranquilidad de estar ganando 1-0 y con los nervios del rival de estar perdiendo. Contra Damián García era la falta, iba a buscar la pelota, Damián García va de atrás, se salva de la tarjeta. Era este jugador, este árbitro, Leván González, que es medio tarjetero. Ahí vemos la situación del gol, muy bueno el cabezazo, de pica, segundo palo de Leo Sequeira. Gran aporte, Sequeira, ahí vemos el festejo de la tribuna, va a festejarlo contra un rincón. Leo Sequeira, de gran aporte de los que vinieron, de la nueva camada, digámoslo, de todas las incorporaciones, creo que es que ha hecho más goles, ¿verdad, Ezequiel? Para mí Sequeira está acá, sí, sin duda, por lejos, sí, uno que se han destacado, sí. Ahí vemos en el banco, con mucha preocupación, Washington Aguirre. También está Maximiliano Olivera, que está también complicado porque también perdió, otro de los que perdió la titularidad, está jugando Diego Sosa también, porque está jugando en la mitad de la cancha Darias y en el equipo rinegro, perdón, está jugando, sí, Eduardo Darias, Cabrera, Sequeira, solo, y Lucas Hernández, perdón, que recuperó, digamos, la titularidad, no recuperó, pero está jugando y en ese lugar estaba Maximiliano Olivera. Ahí la pelota la recupera el equipo Peñarol, sale de fondo el equipo Grinegro, la pelota va para Javier Méndez, traslada a Méndez, desde el fondo, la pisa, cambio frente, ahora la toca hacia el sector izquierdo, está Javier Guzmán Rodríguez, pelotazo de Guzmán Rodríguez buscando a Sequeira, ahí la pelota va hacia el tres cuartos, la vuelve a recuperar Racing, sale del fondo Racing, ahí la pelota va al sector del izquierdo, va a intentar atacar Alanis, ahí va Alanis, intenta Agustín Alanis, la pelota la recupera, la tranca Damián García, pero va a ser lateral, no, la vuelve a recuperar Racing, ahí va, sale desde el fondo, ahí está el zaguero, que bien la hizo, jugador número 21 del club de Racing, Lucas Rodríguez, ahí la recupera Rodríguez, abre al sector derecho del ataque, la ahí está buscando el jugador de Racing, el jugador número 4, Guillermo Cotuño, va Cotuño, el centro de Cotuño, al área, saca el jugador Camilo Mayada, ahora contragolpe, intenta recuperarla, equipo de Racing, va Maximiliano Silvera, traslada a Silvera, vuelve la pelota, entra una pared con Leo Fernández, ahora la pelota en la mitad de la cancha, cambio de frente hacia la derecha para Camilo Mayada, la pisa Mayada, la mitad de la cancha, intenta rearmar todo de vuelta y toca atrás para que arme desde el fondo Guzmán Rodríguez. Sí, sí, va armando otra vez, vamos a ver qué pasa con este partido en 28 minutos. 28 minutos, el partido está 1-0, con lo hizo Leo Sequeira, sale Peñarol desde el fondo, mitad de la cancha, la tiene por derecha, de derecha a izquierda, Camilo Mayada, cambio de frente, Camilo Mayada, buscando el ataque por el otro sector de Lucas Hernández, va a presionar el equipo de Peñarol, sale del fondo el jugador Hugo Magallanes, engancha a Magallanes, toca hacia el medio, la pelota la roba, muy bien el equipo aurinegro, roba en tres cuartos y toca el jugador de la mitad de la cancha, Damián García, va la pelota para la izquierda, atención, es borde, taca, el centro, el tiro, afuera, afuera de Lucas Hernández, que había quedado luego ahí colgado, llega luego del centro rastrero, se salva Racing, a 29 minutos.
Se salva Racing en 29 minutos. Muy buena jugada de Peñarol, hilvanando, triangulando y definiendo, casi casi. Se lo morfa. Lucas Hernández, que había hecho una jugada muy buena con Sequeira. La pelota rebota y le queda justo ahí luego del centro. Llega como un avión, llega Lucas. Lucas Hernández le queda muy abajo, le pega muy abajo la pelota. Increíble. Se agarra la cabeza. La pelota la saca del equipo de Racing. Vuelve a recuperar la mitad de la cancha. Pivotea el jugador cachitano. Agustín Pereira, perdón. Va Agustín Pereira al centro. La pelota va al lateral. Rebota justo Eduardo Darias. Va a estar ejecutando el mismo. Agustín Pereira al lateral. Ahí la pelota la peina Nicolás Solta. Toca hacia la izquierda para Lanís. Entra al área Lanís. Engancha Lanís al centro. Lanís. La saca desde el fondo el jugador Sequeira. La pelota va a buscar, la va a pelear. Leo Fernández. La recupera Leo Fernández por el sector derecho. Hace todo Fernández. Ahí intenta. La pelota se va al lateral. Pero termina cobrando falta Leo Fernández. Tiro libre en 30 minutos para la colita. Sí, lindo partido. La verdad que lindo partido está acá, entretenido. Vamos a ver qué pasa con un Racing que quiere, pero por ahora no puede, y un Peñarol que gana y aguanta. Un Peñarol que gana y aguanta, en definitiva cobró un lateral para Peñarol, no cobró nada de falta, había recuperado Leo Fernández. Sale el lateral Peñarol y por intermedio de Lucas Hernández, ahora la pelota la vuelven a perder. La recupera el equipo de Racing, sale de fondo con Hugo Magallanes, engancha Magallanes, va la pelota hacia atrás, traslada a la academia, intenta abrirse. Ahora cambio de frente buscando hacia el otro sector, hacia Lucas Monzón. Intenta Lucas Monzón, toca a la izquierda para Agustín Pereira. Sale Agustín Pereira, engancha, cambio de frente. Va la pelota hacia el otro zaguero, Hugo Magallanes. Ahí avanza el jugador Hugo Magallanes, toca hacia la derecha. Ahí aparecía el jugador de Racing, Tomás Verón Lupi. Toca a Tomás Verón Lupi para atrás para volver a empezar de vuelta con el zaguero Hugo Magallanes. Toca Magallanes, la pelota va hacia el círculo centrado. Está José Rulo Varela, traslada a Varela, toca a la izquierda para Lucas Monzón. Pelotazo de Monzón buscando al atacante, al jugador Varela. La pelota la recupera Camilo Mayada. Engancha Mayada. Va Mayada atacando. Toca y va. Se proyecta. La pelota queda muerta. Queda dividida ahí el sector izquierdo del ataque de Racing. La pelota la rechaza Racing. Vuelve a salir del fondo Peñarol. Lindo el partido. Lindo el partido. En exactamente 31 minutos, casi 32. Peñarol propone. Llega Racing cuando puede, contragolpea buscando el empate. Va a buscarla ahí justo Leo Sequeira, la vuelve a recuperar Racing, toca y va de primera el jugador Tomás Verón Lupi. Ahí va la pelota, queda entreverada y cobra falta, el jugador tirado de Peñarol es Eduardo Darias, que iba a trancar una pelota. Algo le protesta a Maximiliano Silvera, atención, empieza el diálogo, la protesta, está Lucas Monzón también ahí hablando algo con Leodán González. 32 minutos, está también José Varela, el Rulo, ahí la pelota justo le queda a él, de espaldas al arco, va abajo muy mal Eduardo Darias, pero en definitiva toca la pelota. ¿Cómo la viste, Ezequiel? No, la vi muy bien, muy bien la falta ahí cobrada en 32 minutos, claro, va abajo y corta el jugador, ¿no? Protestaban tarjeta porque era de atrás los jugadores de Racing, eso entendí. Ahí la pelota va al sector de y la izquierda del ataque de Racing, la pelota la saca el jugador Camilo Mayada, lateral que ya toma y ejecuta Agustín Pereira. Sale Racing desde el fondo con Monzón. Lucas Monzón toca para Hugo Magallanes. Sale desde el fondo la escuelita. Ahí va el cervecero. Toca la, el círculo central con Lucas Rodríguez. De Rodríguez enseguida para Hugo Magallanes. Y toca hacia la izquierda para Agustín Pereira. Sale Agustín Pereira por la izquierda. Ahí la recupera. Es lateral para Racing. Ya lo ejecuta Guillermo Cotuño. Guillermo Cotuño para el jugador Lucas Rodríguez. Traslada Rodríguez. La pierde Lucas Rodríguez. La recupera el jugador Leo Fernández. Buscaba el pelotazo para Machado Silvera, la vuelve a recuperar y sale del fondo Lucas Monzón. Lindo partido de acá, los dos proponen. Racing le falta un poquito más de profundidad y una buena pelota al pie a los atacantes. Ataca Varela, Nicolás Sosa, tocaba de primera para Alanís, la pelota queda al aire, baja, vuelve a bajarla, la baja Eduardo Darias, traslada a Darias, toca el círculo central, de espaldas al arco, la pierde Maximiliano Silvera que andaba en la mitad de la cancha, la recupera la colita, toca de primera, pase filtrado del jugador Guillermo Cotuño buscando a Lupi, va a haber tarjeta amarilla, tiro libre en 34 minutos. Tiro libre, bien cobrada, lo bajaron al borde del área, el jugador racinguista que recibía y quería girar, 34 minutos, amarilla para un jugador en la zona defensiva del equipo carbonero, empieza a acomodar la barrera el arquero Guillermo de Amores,
¿Para quién fue la amarilla? Ya te la voy a estar confirmando, pero Camilo Mayada, la falta Ezequiel, existió. Exactamente, para Mayada, que llega tarde y comete la falta. A ver qué pasa en este tiro libre. Veamos qué pasa en este tiro libre, muy cerca del área, posición número 11. Ahí está tirando el spray. El spray para la línea divisoria, están en la misma, están Javier Méndez, está el jugador Maximiliano Silvera, está Leo Sequeira y Damián García. Los cuatro que están en la barrera, que está armando, está dirigiendo, está organizando Guillermo de Amores, con muchas indicaciones. Ahí a los gritos está Guillermo de Amores. Y el que se prepara para patear este tiro libre, esta deleitez, es el jugador Alanis, al que le hicieron la falta. Lo va a ejecutar Agustín Alanis, número 18, se perfila, va a ser un derechazo violento, se perfila lo Cristiano Ronaldo. Lo va a estar pitando ahora de Dan González, el tiro de Alanis, tapa de Amores, le salió muy suave en 35 minutos. Sí, le pegó bien a Alanis, le faltó un poquito más de potencia, fue bien dirigido, muy bien el arquero. Atento. El arquero Guillermo de Amores, también todo de naranja Guillermo de Amores, en esta tarde-noche aquí en el Viena, en el Prado, una de las cosas muy buenas que tiene la ciudad de Montevideo. Señores, señores, ahí va el centro para el área del equipo de Racing, la despeja ahí Monzón, la vuelve a recuperar, el centro, sale el arquero Renzo Bacchia en 35 minutos, queda un jugador tirado de Peñarol, está Maximiliano Silvera, está tirado, está haciendo gestos de dolor. Ahora siguen los diálogos, sigue la protesta, está Varela, el capitán de Racing, el Rulo Varela, está a los insultos, iba a decir, está discutiendo mucho con Sequeira, con Javier Méndez, ahí entra Lucas Hernández a separar, a dialogar, va a ser tiro libre, en 36 minutos gana Peñarol 1-0, Ezequiel. Sigue ganando 36 minutos, sigue ganando Peñarol. Racing tuvo alguna cegada, algún tiro libre, algún remate que De Amores controló porque no fueron muy precisos, fueron un poco débil. Pero Racing tiene trato de pelota a mitad de cancha hacia adelante. Tiene trato de pelota, tiene banca también porque está Ureta Vizcaya como uno de los relevos que tiene el señor Eduardo Spinel en el banco. Gran jugador, recordemos la Libertadores con Peñarol del 2011. Bueno, la pelota va ahí al círculo central, la pelota la recupera Agustín Alanis, toca Alanis para Varela, Varela toca, se cae Varela, no hay falta, la recupera Peñarol, sale del fondo con Camilo Mayada, pelotazo de Camilo Mayada, va a buscarla a los aires Leo Sequeira, peina Sequeira para Maximiliano Silvera, ahí va Silvera al centro, rebota, la saca Monzón, va a ser lateral en ataque, tribunas América y Amsterdam, estimado Ezequiel. Vamos a ver qué pasa con este lateral en posición de ataque. 36, casi 37, Peñarol 1, Racing 0 en este primer tiempo en el Parque Viera. Primer tiempo delicioso aquí en el Viera, 37 minutos. Gana el Mancha, gana Peñarol 1-0. Lateral por la derecha, tribunas América y Amsterdam. Lo va a estar haciendo Camilo Mayada con mucha carrera. Ahí va, y la toca corta para Leo Fernández. Engancha Fernández, deborda Fernández. ¡El centro! El centro de la despeja de cabeza. Era Magallanes. Ahí la recupera Alanis. Espaldas al arco, va a la esquina mágica. Agustín, ahí va, la hace rebotar Agustín. Agustín Alanis, rebota Leo Fernández, va a sacar de meta el arquero Renzo Bacchia para la Academia. Ahí la pelota ya están posicionando en el saque de meta. Toma carrera, lanza, ejecuta el saque de meta Renzo Bacchia. Va la pelota al área de Peñarol, la deja pasar el jugador Camilo Mayada. Va a ser lateral en 38 minutos para Peñarol. Bueno, lindo partido por ahora, ¿no? Peñarol ganando, dominando, pero Racing cuando puede atacando y triangulando por derecha y por izquierda. Triangula, intenta tocar la escuelita, la cervecería de Sayago. Ahí la pelota ya la ejecutan. Va la pelota para el área, pase filtrado por arriba del área. La deja pasar el jugador Hugo Magallanes. Despeja violentamente Renzo Bacchia. Va la pelota, se ha disputado la mitad de la cancha. Gana Damián García. Va a buscarla Javier Cabrera. No llega Cabrera. Va a buscarla ahí Guillermo Cotuño. La pelota la recupera el equipo aurinegro. Va para Cabrera. Tres cuartos. Ataca el equipo de Peñarol. De espaldas al arco Leo Fernández. Toca atrás Fernández para acá. Guzmán Rodríguez. Y Guzmán Rodríguez de vuelta para Leo Fernández. Media vuelta de Fernández. El centro. Buscando la baja, muy bien Maximiliano Silvera, va, Ferreira se cae, Silvera, ley de ventaja, sigue con la pelota Peñarol, toca Cabrera para la izquierda, al centro, va a buscarla, se cae el cabezazo, ¡gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol! Leo Sequeira, cabezazo insoportable, segundo palo, Peñarol 2, Racing Club de Montevideo 0.
Y Peñarol siguió atacando, siguió jugando tranquilo, con los nervios del rival, con la tranquilidad y ganando, siguió buscando. Racing tuvo algunas aproximaciones que fueron muy débiles, que controló bien su arquero. El centro de la izquierda, el cocazo, el arquero corre, no llega a reaccionar, la pelota se mete ahí, como donde caminan las hormigas, abajo en el segundo palo, 40 minutos prácticamente, y Peñarol logra un gol importante, pega en la recta final del primer tiempo. Y muy bueno también el centro este de Lucas Hernández, lo vio ahí, cómo subía y cómo se anticipó. Fue una bomba al centro de Hernández y mejor aún el cabezazo. El gesto técnico queda parado. El arquero Baquia se lamenta, la escuelita estaba intentando empatar el partido cuando llegó este cachetazo. Está bofetada a Aurinegra cerca del final. 40 minutos, señoras y señores, en el Viera gana Peñarol 2-0. Y gana bien Peñarol, por más que Racing tuvo algunas reacciones, tuvo alguna llegada, pasó a la mitad de la cancha, pero Peñarol siguió jugando tranquilo, ordenado y con pocos errores. Tranquilo, ordenado y con pocos errores, muy bien lo dice mi estimado Ezequiel. La pelota vuelve a ser recuperada por el equipo aurinegro, la tiene Guzmán Rodríguez, pelotazo de Guzmán Rodríguez atacando hacia la tribuna Amsterdam del equipo de Peñarol. La pelota la saca el jugador de Racing, la hace rebotar, la saca, va a ser lateral para Guillermo Cotuño, ya lo ejecuta, toca Guillermo Cotuño para atrás para Hugo Magallanes, traslada la pelota, va a buscarla atrás a mitad de la cancha el capitán Varela, ahí traslada el jugador José Rulo Varela, la pelota la traslada hacia la izquierda, intenta atacar, pasa a la mitad de la cancha Lucas Monzón, avanza Lucas Monzón, va a hacer un bombazo, segundo palo, pero va, le saca la foto Eduardo Darias, le rebota en Darias, lateral para Racing, 41 minutos. Bueno, Racing tendrá que reajustar cosas en defensa primero, tendrá que tener más ágil el mediocampo, recuperando, y el ataque buscando, generando y rematando con convicción y con fuerza al arco. La pelota la roba increíblemente, desde atrás Cabrejo Cabrera, pasa a la mitad de la cancha, tres cuartos, avanza, traslada hacia Leo Sequeira, va a buscar a Sequeira, no va a llegar, se tira Sequeira, la pelota se va al lateral, sacan desde el fondo el lateral para el equipo de Racing, Agustín Pereira, ya lo hacen, la pelota está disputada en la mitad de la cancha, va Lucas Rodríguez, toca Rodríguez, va a cobrar falta, tiro libre, saca Racing, tiro libre sobre, falta sobre Lupi, sale del fondo, falta sobre Verón Lupi, sale del fondo el equipo de Racing con Lucas Monzón, avanza el equipo de Racing, va atacando de derecha a izquierda el equipo de Racing, va el jugador Agustín Pereira, ahí está Agustín Pereira, engancha, toca atrás y vuelve a salir desde el fondo, no presiona Peñarol, pero está bien, bien plantado en defensa, sale desde el fondo con Lucas Monzón, ahí toca Lucas Monzón para Hugo Magallanes, está atacando por el sector derecho, quiere pasar la mitad de la cancha, ahí la pisa el jugador Hugo Magallanes, toca atrás otra vez para Lucas, lateraliza para Lucas Monzón, ahora pasa la mitad de la cancha, Lucas Monzón con la pelota, ahí va, avanza a mitad de la cancha, traslada a Lucas Monzón, toca para Varela, pase filtrado de Varela, de primera, ahí va, el tiro, rebota la pelota, era muy buena la intención del jugador académico, el jugador volante que está jugando el equipo de Racing. Ahí sale del fondo Peñarol. Guzmán Rodríguez. Avanza Guzmán Rodríguez. Lucas Rodríguez, el definitiva que buscaba desde afuera. Ahí presionaba el jugador Nicolás Sosa. La pelota va al centro. Recupera la escuelita. Sale el jugador Agustín Pereira. Toca Agustín Pereira primera. Vuelve la pelota para Agustina. Avanza en tres cuartos la escuelita. Ahí va. Toca Agustín Pereira para el jugador Lanís. Ahora la pelota va para atrás. Vuelve a tocar la pelota por la izquierda. Avanza en tres cuartos la escuelita. Va la pelota para el jugador Alanís. Ahí va Alanís. Agustín Alanís. Toca la pelota para Varela. El Rulo Varela. Ahí avanza el centro buscando a Nicolás Sosa. Segundo palo. Cabezazo Nicolás Sosa. La captura. Y se tira a Guillermo de Amore. Lindo partido, ¿no? Peñarol lo domina, lo busca, Racing lo pelea y lo empuja para ver si puede encontrar el descuento en el final del primer tiempo. Muy atento, muy seguro el goalkeeper que entró en sustitución de Washington Aguirre en este partido. Guillermo de Amores va a salir con sus pies, Guillermo de Amores. La levanta y la ejecuta. Va la pelota a tres cuartos. La busca el jugador aurinegro, Leo Sequeira. Le queda larga. La pelota la recupera Racing. Sale del fondo con Agustín Alanís. La pelota rebota. La pelota sale afuera. Va a ser saque de banda para el equipo de Peñarol. Lo vemos ahí a Diego Aguirre con la camiseta con cuello negra y el escudo del Club Atlético Peñarol ahí en el Viera, en el banco suplente, muy pensativo, quizá con alguna indicación, con algún ajuste para el segundo tiempo. Sacan el lateral para Cabrejo Cabrera, va por la izquierda, al centro, Rastero, Cabrera, la pelota sigue de largo, la pelota la saca, la vuelve a recuperar Silvera, abre Silvera a la derecha para la trepada, Camilo Mayada, el centro, la saca Hugo Magallanes, la pelota va para Lanís, avanza Lanís entre dos, vuelve a recuperarla Camilo Mayada, pero con falta, tiro libre desde el fondo para Racing, no cobra nada, queda tirado Lanís.
No cobró la falta. La pelota la sigue teniendo Peñarol. Sospechoso. Leo Fernández. Toca atrás Fernández. Devuelve la pelota para Fernández. Guzmán Rodríguez. 44 minutos. Gana Peñarol en el Prado 2-0. Leo Sequeira en dos oportunidades. Las dos veces de cabeza. El partido está 2-0. Aquí en el Prado. Toca primero. Ahí toca, va por la derecha Camilo Machada. Devolvía la pelota a Camilo Machada para el jugador Eduardo Darias. La pelota se va afuera. Lateral para el equipo de la escuelita. Ahí lo hace el jugador Agustín Pereira. Va para el Anice. Intenta buscarla. La recupera Damián García. Toca atrás García para Méndez. Y de Méndez para García. De García para Camilo Machada. Y avanza la pelota con Camilo Machada por derecha. Toca la pelota para Eduardo Darias. Va a buscar a Darias. Se cae Darias. No hay falta. La recupera Varela. Ahí pase pintado Varela. Pero está atento. Guzmán Rodríguez en el fondo. La revienta a Lucas Hernández para que la vaya a buscar por arriba. Leo Sequeira. Se cae Sequeira. No hay falta. Va a buscar a Leo Fernández de atrás. La pelota la tiene siempre la escuelita. Sale de fondo Lucas Monzón. Ahí va. Avanza Monzón como un. Como Beckenbauer, pasa a la mitad de la cancha, va con Gusto Zaguero y va, ya se queda como delantero. Ay, ahora le hicieron mal, la pelota la pierde, se olvidó de aquella, Ezequiel. Se olvidó la guinda, qué lindo que es el mundo. Increíble, sí, fue el pase filtrado ahí, estaba tan atento en el ataque que cuando quiso acordarte estaba la pelota en el lateral. Bueno, una gran oportunidad, un gran contragolpe que se pierde la escuelita de los que tantos que tuvo. Dio 4 minutos más de adición. Señor Ezequiel, llevamos casi 46. Vamos a jugar hasta los 49. Sale del fondo el equipo aurinegro. Javier Méndez, la revienta de derecha. Méndez va la pelota a la mitad de la cancha. La va a buscar Lucas Rodríguez. Cabezazo de Rodríguez. La recupera Peñarol. Pelota disputada. Ahí va a buscarla también García. Ahora cambio de frente buscando. Atención. El pelotazo por arriba. Sequeira. Sale el arquero. Sale afuera del área. Increíble. La recupera casi gol. Increíble. Apareció otra vez solo. Increíble Leo Sequeira. Sale ahora la escuelita, la hace rebotar a la Liz, la recupera Leo Fernández. Ahora Leo Fernández le tiene un compromiso al arquero Guillermo de Amore, por cierto no había nadie. La baja muy bien de Amore, tiene un compromiso, señor Ezequiel. Y le tira un ladrillazo, un compromiso, no había nadie, si no se podía complicar la cosa en el fondo, ¿no? 46 minutos de este primer tiempo. Gana Peñarol 2-0. Sale desde el fondo el equipo aurinegro. Por favor, no tiene esos ladrillazos. Ahí sale el jugador también García. Toca atrás García para Méndez. Abre la pelota Javier Méndez por el sector derecho. Pelotazo de Javier Méndez buscando ahí a Silveira. Va a buscarle la pelota a la mitad de la cancha Eduardo Darias. Traslada a Darias. Se la deja a Leo Fernández. Intenta avanzar a la mitad de la cancha Leo Fernández. Pelotazo de Leo Fernández buscando a Sequeira. Está muerto Sequeira. Se corrió todo. Es una ráfaga. Ese tanque de gasolina se tiene que desagotar en algún momento. Ahí va a buscar la pelota el jugador Lucas Rodríguez. Y hay falta de Daria. Falta tiro libre para Racing. Sí, hay falta de Daria. Tiro libre para Racing en el final que lo sigue luchando y buscando el partido. Por ahora no lo encuentra. Ahí vemos la reiteración del pase. Desde lejos, por arriba, estaba habilitadísimo otra vez Leo Sequeira. En los dos goles estaba habilitado, obviamente, porque si no, no hubiese llamado el VAR. Y en esta también, picaba de atrás en mitad de la cancha, Ezequiel. Sí, sí, estaba habilitadísimo, ¿no? Y qué buen corte como un defensa más del arquero de Racing cuando se venía mano a mano el atacante Carbonero. Notable ahí el arquero Baccia. Notable la intervención, sí. Saliendo muy bien a achicar, a cortar. Llegó antes y pudo salvar a Racing del tercer tanto aurinegro. La pelota está disputada en la mitad de la cancha. Ahí está buscándola el jugador Lucas Hernández, que bajaba a colaborar. Camilo Machada, perdón. Ahí va, cambio de frente para Lucas Hernández. Ahí la tiene Lucas Hernández. Toca y va. La pelota va para Damián García. Pasa a la mitad de la cancha Peñarol. 48 minutos. Gana el Club Atlético Peñarol 2-0. De izquierda a derecha, atacándose la Amsterdam. Tocan la pelota hacia la mitad de la cancha. La tiene Eduardo Darias. Pasa a colaborar. La tocan atrás para Guzmán Rodríguez. Y Guzmán Rodríguez para el jugador Lucas Hernández. Toca Lucas Hernández para el otro zaguero, para Javier Méndez. Y ahora Javier Méndez cambia hacia Guzmán Rodríguez. Intenta avanzar de la mitad de la cancha el equipo de Peñarol. Toca a la izquierda para Lucas Hernández. De primero Hernández para el Cangrejo Cabrera. No llega el pase, no llega a destino. La recupera Racing. Varela. Toca atrás Varela para Hugo Magallanes. Sale la escuelita. Cambio de frente para Monzón. Y sale desde el fondo por el sector izquierdo. Monzón. Toca Monzón para Agustín Pereira. Agustín Pereira pisa la pelota. Avanza. La va a enviar. Sí. La envía de derecha para el ataque por izquierda de Lanice. Tiene Lanice. Encara a dos jugadores de Lanice. Toca hacia el jugador de Racing, el jugador Lucas Monzón. Ahora devuelve la pelota hacia el otro sector. Va a cambio de frente de Lucas Monzón para Hugo Magallanes. Gancha Magallanes, la recupera, la pierde Magallanes con el Sequeira, que estaba atento. La hace presionar Sequeira, 49 minutos. Cuando pita lo dan González, el final de este primer tiempo, señores y señores. Aquí en el Viera, en el Prado Montevideo, gana el Mancha, gana Peñarol 2-0.
Bueno, gana Peñarol 2-0, que pegó en los momentos que tenía que pegar, que aprovechó los errores del rival. Racing tuvo algunos ataques, tuvo por derecha una defensa lenta y por ahí Peñarol complicó con centros que terminaron en goles. A Peñarol se le va Aguirre lesionado en la primera media hora de este primer tiempo. De Amor entró y resolvió bien las situaciones que generó Racing, que fueron débil, muy anunciado. Racing intentó adelantar el mediocampo, generó algo, pero Peñarol fue consiguiendo los goles, gana bien 2-0. Veremos cómo reacciona Racing, quizás con algún cambio físico, quizás con algún cambio táctico, y cómo Peñarol lo plantea desde la visión de ir ganando, dos goles de ventaja, que si bien no es mucho, tampoco es poco, y de jugar con los nervios del rival y quizás hacer un tercer gol en el arranque del segundo tiempo que empiece a cerrar el encuentro. Lindo partido hasta acá. Nosotros hacemos pausa y volvemos minutos antes de que empiece los segundos 45 minutos para venir con más información y escuchar los relatos, los grandes relatos del segundo tiempo de Daniel Alén. Vamos a hacer entonces una pausa y ya venimos para todos ustedes para seguir disfrutando de lo que es entonces estos primeros 45 minutos. Vamos a atar con los segundos 45 minutos en breve instante. Pausa y volvemos.
Volvemos para los segundos 45 minutos. Por ahora este partido lo está ganando Peñarol 2-0 en esta fecha 5 del torneo. Entonces, Apertura 2024. Quiero mandar un saludo grande a mi compañero Félix, ahí, compañero de trabajo Félix. Muchísimas gracias por estar escuchando, Félix. Un abrazo grande para vos, que tengas un buen fin de semana. También para Jonathan, mi compañero Jonathan, también otro compañero de laburo. Abrazo grande que están prendidos ahí. Entra Mederos y entra Nandín en Racing. Ya lo vamos a estar confirmando entonces. Y va a arrancar el segundo tiempo. Vamos a quedar en los grandes relatos, en la voz de Daniel Alén. Gracias a toda la gente que está ahí conectada. Mucha gente en la página, en www.radiourtimer.com.ar/1. Adelante, querido Daniel, con los grandes relatos del segundo tiempo. Bueno, volvemos para los segundos 45 minutos. Bien lo decía Ezequiel, se van a venir cambios, va a entrar Santiago Mederos por Eric de los Santos y va a entrar Dylan Nandín por Agustín Alanís en el equipo de Racing Club de Montevideo. Ajusta su cronómetro Leodán González, marca el círculo central, comienza el segundo tiempo aquí en el Viera, gana Peñarol 2-0. Ahí entra el cambio, el 9 Nandín por Alanís, el 18, y el jugador 77 Mederos por Eric de los Santos con el 14. Son los cambios de Racing Club de Montevideo. La pelota está siendo trasladada a la mitad de la cancha por el jugador Mederos. Para la pelota para atrás, rechaza la pelota el zaguero del equipo de Racing Magallanes. La pelota va al círculo central, traslada por Eduardo Darias, toca Darias de primera para Leo Fernández, y toca atrás Leo Fernández para que la rechace Camilo Mayada. La pelota va el equipo de Peñarol atacando hacia la izquierda, hacia la tribuna Colombes, el equipo de Racing atacando desde el Amtran. La pelota está siendo realizada por el zaguero de Racing, Hugo Magallanes. Cambio de frente de Hugo Magallanes buscando al jugador de Racing, recién ingresado, el jugador Dylan Nandín. La pelota va hacia Guillermo de Amores, captura la pelota Guillermo de Amores, sale del fondo el equipo carbonero, va para Damián García, toca de atrás, de nuevo la pelota atrás Damián García, y la pelota va para de Amores con los pies de Amores, la va a presionar ahí Dylan Nandín, y la pelota la rechaza de Amores, apurado por Nandín, la pelota se va lateral para Racing, la mitad de la cancha. Reitero el saludo para el compañero Feli, para el compañero Jonathan también que está ahí, y el abrazo grande también para nuestro querido amigo compañero Pablito Guatini, que está pasando por un virus estomacal, ahí está recuperándose en estas horas, anduvo bastante jodido, así que el abrazo para él que nos está escuchando y pronta recuperación. Avanza la pelota, el equipo de Peñarol toca atrás, rechaza a Juma Rodríguez, la pelota va a la mitad de la cancha, la tiene Rulo Varela, se le tira arriba, lo empuja, parece con falta, se la roba Maximiliano Silvera, cobran algo, sí, falta. ¿Falta y algo más? ¿O solo falta? Solo falta en la mitad de la cancha, falta de Maximiliano Silvera. Sí, cobra solo la falta, me parece que llega tarde, comete la falta, me parece que está bien la falta, ¿no? Si sacaba la amarilla tampoco era para discutir tanto. La pelota ya la saca, la pelota la vuelve a recuperar el equipo de Peñarol otra vez, justamente de Maximiliano Silvera. La pelota trancada, se va del piso Silvera, la pelota está intentada, se levanta, se pone en pie, cuando en realidad lo hace con infracción, cobra Leodán González, protesta el equipo de Racing, protesta ahora Lucas Rodríguez, a ver, tiro libre, posición número 8. Saludamos también a Gustavo, que dice, buenas tardes muchachos, escuchando acá en Pinamar, saludo arriba Almanza. Por acá dice, vamos Racing, ataquemos un poquito más, patimos al arco, que ese golero es débil, dice por acá Marcela. Emocionante el relato, dice, espectacular, ¿por qué no están en televisión? Bueno, hacemos lo que podemos, pero estamos contentos de estar acá junto a todos ustedes. Muchísimas gracias, Gabriel, ahí que nos manda el mensaje de La Teja. Muchas gracias, Gabriel, un abrazo grande. Guzmán, cuando se pueda vamos a estar. Ahora la pelota, por ahora radio, por ahora solo radio, radio Twitch. La pelota ahora está dividida, va a buscarla el jugador de Peñarol, Eduardo Darias, cae Darias, con acción, tiro libre para Peñarol. Adelante Mateo Aldama de Estudios Centrales. Bueno, la información que tengo es que hoy se juega 21 horas, si no me equivoco, sí, el partido entre Flamengo y Fluminense. ¿Por qué campeonato? Por el campeonato brasileño, por el campeonato carioca. El equipo de Flamengo ya está confirmado a esta hora, faltando casi 20 minutos para el partido, está confirmado Flamengo, que va con Rossi, Guillermo Varela, Fabricio Bruno, Leo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar de Chile, De La Cruz con la 18, 14 y capitán, Jorge Andarrascaeta, Luis Araújo, Pedro, Everton, Ceboliñas, el equipo que dirige el ex técnico de la selección brasileña, Tite. A
avanza el equipo de Racing, va al centro, tres cuartos para la izquierda, cambio de frente, cambios el otro lado, el centro, segundo palo, la saca del fondo Lucas Hernández, la vuelve a recuperar la escuelita, ahí van tres cuartos, traslada a Varela, el capitán Varela hacia la derecha, va al piso, Verón Lupi, no va a llegar, lateral en defensa para Peñarol. Bueno, Racing intentó, ¿no?, poner dos jugadores frescos, de mitad de cancha hacia adelante, como Nandín, un delantero neto, como Medero, que juega un poco atrás, un poco en el medio, tirando buena pelota por los laterales, pero Peñarol está bien parado y con una defensa que impulsa mucho al ataque. Lateral de Lucas Hernández para Peñarol, cambio de frente de Eduardo Darias para que avance por el sector derecho el equipo de Peñarol. Avanza por la derecha Leo Fernández, toca Leo Fernández para Eduardo Darias, devuelve Darias para Hernández, Leo Fernández, ahí va Leo Fernández, va el 8, va el centro, segundo palo, pasado, va a buscarla Guillermo Cotuño por el sector derecho, ahí va Cotuño, aguanta la pelota de espalda, Cotuño, se cae Cotuño, infracción no, la deja salir y va a ser saque de meta que va a estar efectuando Renzo Bacchia para la escuelita, para el equipo cervecero, el Club de Montevideo. Ahí lo va a estar efectuando el saque de meta Renzo Bacchia. El partido está 2-0. Dos goles los marcó el jugador Leo Sequeira. Ahí en imágenes con número 9, el atacante, centro delantero muy bueno que tiene las juveniles, creo que vino este Dylan Nandín, ¿verdad, Ezequiel? Dylan Nandín. Sí, Nandín, un jugador muy bueno, que viene haciendo muy buenas campañas en divisiones inferiores y bueno, ahora que bueno, que lo pone contra Peñarol, solo hubieran puesto de arranque, pero respetamos las decisiones técnicas. Avanza el centro, ahí la pelota era rechazada por el equipo Mirasol, el centro otra vez de Verón Lupi, captura la pelota en el área chica, en el área que tiene que ser el keeper, el goalkeeper todo de naranja, el arquero Guillermo de Amores. Exactamente, de Amores que desde que entró tuvo firme, fíjate vos que tuvo que entrar ya por los 20 minutos por la lesión del arquero Aguerre muscular y ha estado bien atento. Ahora la pelota va para el sector de Racing, va a ser lateral por la izquierda para el equipo de Racing, ya lo ejecuta el lateral Mederos, ahí la pelota ya la están perdiendo, de vuelta la recupera Guzmán Rodríguez, toca Guzmán Rodríguez para meter la cancha para Cangrejo Cabrera, va llega antes a buscarla Damián García, engancha García, va afuera, el tres cuartos, pase filtrado, se cae un jugador de Peñarol dentro del área, atención, hay algo, Silvera, se cae Silvera, protesta, no hay nada, va a reponer Racing en el fondo. Sí, a mí me pareció que tampoco no hay nada, protestaron, pero bueno, el juez, el señor Leodán González, el juez principal del partido, entendió que tampoco había nada, por eso sigue el partido. En el Alfredo Víctor Viera gana Peñarol 2-0, aquí en el Prado de Montevideo, traslada la pelota de izquierda a derecha atacando Racing, media vuelta del Rulo Varela, ahí va, traslada la pelota a Varela, toca a la derecha para que ataque el jugador Hugo Magallanes, pasa la mitad de la cancha al zaguero, engancha al zaguero, va de derecha a izquierda haciendo slalom del zaguero, toca al círculo central, tres cuartos, toca, engancha Lucas Rodríguez, ahí está Lucas Rodríguez, media vuelta de espaldas al arco, toca atrás para que vuelva a empezar con Lucas Monzón, ahí está Lucas Monzón, toca, traslada hacia el sector izquierdo, Lucas Monzón va para Medero, toca Medero de primera, va para la izquierda, para el jugador de Racing, el puntero, no llegaba la pelota, la vuelve a recuperar el equipo de Peñarol, pasa a la mitad de la cancha Camilo Machada, cae Camilo Machada, la pelota la vuelve a recuperar de atrás también García, ahí va también García, pase filtrado también García para Leo Sequeira, ahí está Sequeira de espaldas al arco, toca Sequeira hacia la derecha, traslada el jugador Leo Fernández, engancha de derecha a izquierda, va apilando gente, jugador Fernández, toca Fernández, va primero a buscar una pared, la pelota la roba, muy bien Varela, avanza el equipo académico, intenta salir del fondo, va al piso el equipo de Peñarol, la vuelve a recuperar, va la pelota para Fernández, Leo Fernández, engancha Fernández, intenta tres cuartos, intenta avanzar, encuentra ahí la trepada de Lucas Hernández, el centro de Lucas Hernández, se rechazan de cabeza en el equipo académico, va a ser lateral el ataque para Peñarol. Bueno, por ahora un partido que Peñarol sigue dominando, sigue teniendo la pelota, Racing al empujón en este segundo tiempo. A los empujones, ahí vemos la reiteración, luego el pase filtrado de jugador García, no había falta sobre Silvera, se tiraba Silvera, aprovechaba ahí a ver si picaba el anzuelo, si comía el anzuelo, le dan González, no había nada, muy bien que no haya sancionado penal porque no había nada, ahora la pelota va por el sector izquierdo, va hasta ahí Cabrera, Cangrejo Cabrera, se cae Cabrera, se le termina la cancha Cabrera, va a ser saque de meta para Racing. Sí, se le termina terminando la cancha ahí a Cabrera, no cobró córner, terminó rebotando, perdón, cobró córner para Peñarol que sigue buscando de cabeza por azotea, ahora 53, casi 54 de juego total, el tercer gol. Intentará y suben las torres, Aurinegra suma gente en ataque, Peñarol con Omar Rodríguez, también va Javier Méndez, ambos zagueros van al ataque ahí a la azotea a buscar algún cocazo.
También está Sequeira, quiere el tercero Sequeira, quiere hat-trick Sequeira, Ezequiel. Sí, busca el tercero, se va a hacer la pelota. El centro de zurda de Darias, va al área central, el cabezazo, intenta una chilena, y ahí se va afuera, intentaba como una especie de chilena, el jugador Maximiano Silveira dentro del área chica, se va afuera, saque de meta para Racing. Sí, pasa cerca esa pelota, ¿no? Como ganó Peñarol en el ataque, otra vez Racing con dificultades para marcar dentro de su área, 54 minutos, reloj corrido, 9, reloj cortado, Peñarol gana 2-0. Peñarol gana 2-0, sale del fondo el equipo de Racing. Toca la pelota Guillermo Cotuño para Lucas Monzón. Y avanza desde el fondo Lucas Monzón. Toca, traslada, verticaliza la pelota para Hugo Magallanes. Avanza Hugo Magallanes. Toca a la izquierda, a la derecha, perdón, para el jugador número 4, Cotuño. Avanza, Cotuño avanza. De izquierda a derecha avanza. Toca para Lucas Monzón. Avanza el equipo de Racing. Traslada la pelota de Férico. Lucas Monzón abre la pelota para la izquierda. Toca, avanza Mederos. Traslada primero Mederos y toca de primera Mederos para el jugador de Lupi. Ahí va el centro de Lupi. La pelota la recupera el equipo de Peñarol, sale desde el fondo, se entrevera ahora el jugador Javier Méndez, la pelota queda viva, queda suelta para que la reviente, la rechace Camilo Mayada, la pelota la vuelve a recuperar Racing, está atento en la mitad de la cancha Varela, ahí la pelota la vuelve a recuperar, avanza del sector izquierdo con Lucas Rodríguez, la pelota la roba y otra vez la recupera Lucas Rodríguez, avanza, distribuye Lucas Rodríguez, el enganche de izquierda a derecha, hay falta, pita, hay falta sobre el jugador de Racing, Agustín Pereira, señores y señores, a ver, tiro libre, muy peligroso para Racing. Sí, falta contra Pereira, bien cobrada, llega tarde el jugador de Peñarol, un tiro libre esquinado en casi 10 minutos de este segundo tiempo, Racing va en bloque por arriba a buscar el cocazo para encontrar el descuento y meterse en partido. Intenta, Racing Club de Montevideo, va a ser tiro libre del costado izquierdo, posición número 11, ahí queda dolorido, muy dolorido, Agustín Pereira que venía esa trepada para buscar un cocazo, está el jugador Guillermo Cotuño, también está Hugo Magallanes, por supuesto que está Nicolás Sosa, está Lucas Monzón, también esperando, le va a pegar Lupi, se va a cerrar, va a pegarle con la derecha y se va a cerrar ese centro, con muchas indicaciones, como loco, desesperado, está Guillermo de Amores, se va a venir contra la Amsterdam, levanta las manos, las dos manos levanta arriba Lupi, el centro, va al área, el cabezazo, sigue de largo, la pelota se va afuera, no la llega a concretar nadie, en definitiva, se agarraba la cabeza el zaguero, Hugo Magallanes que llegaba a impactar la pelota, pero no llegaba a destino. Repasamos un poquito lo que se ha jugado acá en esta fecha 5, que se abrió ayer viernes con Boto River 1, Liverpool 1, hoy por la mañana Feni 0, por la tarde Feni 0, River Plate 0, por ahora Peñarol 2, Racing 0, en este segundo tiempo, mañana 10 de la mañana Rampla Juniors, Miramar Misiones, 16:30 en Jardín del Hipódromo, mañana Danubio Wander, 19:30 en el Gran Parque Central Nacional Progreso, el lunes 16:30 juega Cerro Largo y 19:00 el martes se cierra la fecha con Deportivo Maldonado y Defensor Sporting. La pelota la vuelven a robar en la mitad de la cancha, avanza, la rechaza el jugador Javier Méndez, la vuelve a recuperar del fondo y sale la escuelita con Guillermo Cotuño, toca Guillermo Cotuño para atrás para Hugo Magallanes, la regala Magallanes, la quería cambiar de frente, la roba Silveira, se la deja Sequeira, tapa Baquia, la pelota queda fuera del área, la saca el jugador de Racing Mederos, era Pereira, perdón, ahora se termina de sentir Pereira, no, queda en el piso protestando, la pelota la roba el equipo de Peñarol, va Lucas Fernández, pasa la mitad de la cancha Lucas Hernández, toca para Cabrera, y Cabrera atrás para Damián García, traslada a García, toca atrás para Javier Méndez, sale del fondo el equipo de Peñarol con Javier Méndez, pelotazo de Javier Méndez buscando a Leo Sequeira, no llega Sequeira, ahí va a buscarla el jugador de Peñarol, Silveira, la pelota se va afuera, pasa al lateral desde el fondo para el equipo de Racing. Bueno, Racing intenta, no tiene la claridad, no puede bajar la pelota, no puede encontrar a los volantes, Peñarol marca muy bien la zona de los laterales como derecha por izquierda, triangula bien, recupera mejor, pasa el ataque, se encuentra con falencias en una defensa muy pero muy apagada hoy de Racing, por eso Peñarol prospera más en los ataques que el equipo racinguista. Y ahora lateral rápido, por derecha y la falta, increíble. Doble enganche, Leo Fernández, muy buena la jugada, lo bajan a Fernández. Tiro libre para Peñarol, posición número 8. Fernández que, para mi gusto, no termina de ser esa figura que en un momento fue en Feni y en otros equipos, también por el fútbol mexicano. Pero de a rato se enciende y genera situaciones favorables para su equipo. A ver acá. Tiro libre, muy peligroso, puede hacer lo que quiera. Aquí Leo Fernández, contra el sector derecho, puede tirar el centro de zurda que se cierre, le puede pegar al arco, puede buscar un compañero, puede hacer una jugada elaborada, puede meter un cocazo a alguien,
puede hacer de todo. La verdad, una variedad sin fin el tiro libre que tiene aquí Leo Fernández. Y toda la tribuna al lado, a su espalda. Hasta la tribuna le dice, hace esto, hace aquello. Ahí va, el zurdazo de Leo Fernández, el arco. Y ahí la había adentro. La había adentro, se salva el equipo de Racing Club de Montevideo. Qué bien Fernández, con qué categoría, con qué calidad de pega, la pelota rosa al segundo palo, da del lado de afuera de la red, estuvo muy cerca Fernández y Peñarol del tercero, se salva Racing. Es un extraordinario ejecutante de balón detenido, Leo Fernández, tiene que tener mucho cuidado la escuelita, la vuelve a recuperar el equipo de Peñarol, ahí va el pase filtrado buscando a Sequeira, la pelota la roban desde el fondo, el equipo de Racing sale por la izquierda, Racing, el pelotazo, zurdazo, buscando a Nicolás Sosa, va a buscar la Sosa, ahí va cubriendo la pelota el lateral de Peñarol, la sacan afuera, era Camilo Mayada por la derecha, va a ser lateral en ataque para Racing. Quiero saludar a Marisol, a Raquel de Luciola, la número uno, y a Teresa, que está escuchando, fanática de Racing. Gracias por estar. Saludos para Teresa. Abrazo grande. La pelota está siendo por el sector izquierdo, atacando Racing. Y va para Varela. Espaldas al arco Varela. Espera que se proyecte gente. Viene desde atrás el jugador Magallanes. Toca Monzón. Ahí va Monzón tocando para Cotuño. Cotuño de primera. Vuelve la pelota para Cotuño. Va de cabeza. Efectuando la pelota de cabeza para el medio. Cotuño. La pelota la sacan del equipo en la saga Mirasol. La pelota la vuelve a tener en la mitad de la cancha. Avanza la pelota. La cabeceaban hacia la izquierda para Cabrera. Y tiene Cabrera. Engancha Cabrera. Quiere pasar entre dos Cabrera. La pasa muy bien. Increíble. Como la hizo Cabrera. Va de izquierda a derecha. Se cae Cabrera, a ver con la falta, no, siga, la sacó bien, avanza Guillermo Cotuño para Racing Club de Montevideo, ahora se duerme con la pelota, se duerme una siesta tremenda, lo despierta, lo madruga Massimiliano Silvera, recupera la pelota Peñarol, avanza Eduardo Darias en tres cuartos por derecha, traslada a Eduardo Darias, toca la pelota para Camilo Mayada, el centro para Leo Fernández para Maxi Silvera, la pelota se va afuera, el segundo palo, 60 minutos gana Peñarol 2-0. 60, reloj corrido, 15, reloj cortado, rumbo a 61, se van a venir cambio en Peñarol, se mueve el banco, Aguirre conversa con su ayudante técnico, Peñarol, que está jugando bien, pero va a reforzar un poco algunas áreas. Peñarol quiere meter mano en el equipo Aguirre, conversa con Berseri, la pelota la están sacando, saca el arquero, la pelota se va afuera, Renzo Bacchia, la manda al lateral, va a reponer desde el fondo, sí, tenía... Estaba lo cierto, Ezequiel, se van a abrir cambios, veo ahí que viene Milans, lo veo, pero Milans hace un montón que no juega Milans, ¿no? Que yo recuerde, hace mucho tiempo que no veo a Pedro Milán, No sabía que estaba en Peñarol, realmente, no recuerdo el último partido de Milans, supongo que el año pasado, sin lugar a dudas, incluyendo los clásicos de verano y los partidos amistosos de verano, ¿verdad? Hace tiempo que no juega este muchacho. Sí, hace tiempo que no tiene minuto, creo que la última vez, si no me equivoco, a mitad de año, del año pasado, del 2023. Barbaridad. Bueno, va a sacar Enzo Bacchia desde el fondo, el arquero saca con las manos, deja para el zaguero Guillermo Cotuño, devuelve Cotuño para Bacchia, y ahora abre por el otro lado Bacchia de la estrella para el jugador Lucas Monzón, avanza el zaguero, arremete el zaguero, adelanta la pelota, pasa la pelota filtrada para Dylan Nandín, falta, lo iba a buscar, lo bajaba automáticamente Javier Méndez, no hay nada, no hay falta, muy arriba fue la falta del zaguero, tiro libre para Racing. Tiro libre para Racing entonces, ahí la falta, para mi gusto bien cobrada, Racing sigue sin encontrarse en el campo. La pelota la vuelve a perder Racing, la recupera el equipo de Peñarol, se cae, el jugador de Damián García queda muy dolorido, García, tarjeta amarilla para el capitán de Racing, Varela. Amarilla para el Rulo Varela, va muy grosero, de atrás a de tiempo, va a cortar la jugada, si tocaba pelota tocaba, toca el jugador, lo deja muy sentido el jugador de Peñarol en una de sus piernas. Bueno, una noche negra para el Rulo, ¿no? Que siempre sabe sacar al equipo en los momentos difíciles, hoy el Rulo Varela se perdió. Y cuando se pierde el Rulo Varela, la verdad que el equipo nunca levanta, ¿no? Esa es la realidad, un referente de Racing, el Rulo, que por algo lleva la banda de capitán, hoy ha tenido una noche negra, ha jugado muy solo, muy perdido, y termina demostrándolo con este tipo de falta, que el Rulo no suele jugar así, no suele ser un jugador de faltas groseras como ahora. No, un señor jugador, realmente, bueno, no está teniendo una buena noche aquí en el Prado, extraña el Osvaldo Roberto. Recuerdo que tenía un amigo que tenía una camperita. ¿Usted recuerda al Loco Contreras? La camperita de Racing del Loco Contreras tenía un amigo. Le mando saludos a Enzo, gran hincha de Racing. Sí, a Enzo Fernández. Sí, un abrazo grande. Para él. Loco Contreras, que era arquero de Racing, el pelado.
Ah, sí, qué grande, el loco Contreras. Ah, buenazo. Muy bien, muy bueno, bien. Ahora muy se bien. Vienen cambios. Cambios en el equipo de Peñarol. Se va a venir con la 19. El jugador Diego Sosa. En el equipo de Peñarol se vienen muchos cambios, ¿verdad? Se vienen tres cambios, tres variantes. Mete mano en el equipo el técnico Diego Vicente Aguirre. Se viene Martín Gianoli, mire el ex a lo largo. Se viene Martín Gianoli. Veo ahí que se retira Camilo Mayada. Y bueno, que decíamos, Pedro Milans es otro de los cambios. El equipo de Peñarol por Lucas Hernández y por Damián García, el cambio de Milán. Sí, exactamente, ¿no? Se retira entonces de la cancha lo que es Hernández. Lucas Hernández se va con la 27, se va del campo de juego con la 14, entonces el jugador García, y se va también, me quedó el otro que no vi quién se iba. Pero bueno, ya te lo voy a estar confirmando. Entra Martín Gianoli con la 3, Pedro Milán con la 20 y entra al campo de juego con la número 19, Diego Sosa. Y en Racing se va a venir con la 10, Rivero. Muy tarde para poner a Rivero, Se va a ir el Rulo, me parece, ¿no? Y se va a ir Pereira, ¿no? Sí. Pereira se va. Como bien tú lo decías. Muy bien, impecable, entonces. Se va Varela y se va Pereira de la cancha, ¿no? Pereira que jugó muy mal en el fondo, agotado se va Pereira, que lo intentó, no le salió, se va el Rulo Varela, que deja la banda de capitán a otro compañero, y va a entrar Juanse Rivero, ¿no? Con la 10. Gastón Bueno va a entrar a la cancha, entonces. No, Juanse Rivero va a entrar con la número 10. Juanse Rivero, número 10. Sí. Ahí va. Juanse Rivero, Juan Sebastián Rivero la cancha. Tarde para Rivero, pero si le juegan para Rivero, todavía falta algo más de 20 minutos, ¿no? Si juegan para Rivero, puede Rivero generar cosas importantes a su favor. Cuando haya tarjeta amarilla, atención, tarjeta amarilla para el número 26, Leonardo Sequeira. Falta contra justamente el jugador número 21, Lucas Rodríguez, el equipo de Racing. Tiro libre para Racing, ya lo ejecutan de izquierda a derecha, el centro muy pasado, no llega nadie a concretar el envío. Va a ser saque de meta para Guillermo de Amore. Sí, muy pasado, muy anunciado, no llegó nadie a cabecear esa pelota. Sale Peñarol desde el fondo. Sale Peñarol desde el fondo con el número 12, Guillermo de Amore, el goalkeeper que está sustituyendo a Washington Aguirre, salió lesionado. Ya estaremos diciendo qué fue lo que dijo la sanidad luego que termine este partido. Ahí está dando una indicación Diego Vicente Aguirre. Ejecuta el saque de meta Guillermo de Amore. Va a buscar la mitad de la cancha el cangrejo Cabrera. Cabeza Cabrera. Va para Maximiliano Silvera. La roban desde la mitad de la cancha Lucas Rodríguez. Ahora el envío desde el fondo es del jugador Mederos. Va la pelota hacia Dylan Nandín. La pelota la vuelve a recuperar jugador Javier Méndez. Toca Méndez. Toca mal porque se la regala la pelota a Juanfer Rivero. Juanfer Rivero. Ahí la pelota la vuelve a recuperar Peñarol. La espalda al arco Maximiliano Silvera. Cuando cobran falta. Retención de Silvera. ¿Qué le cobra? ¿Hay falta o no? Hay tiro libre, sí, corta el esférico, corta el balón. El árbitro Leodán González. Va a haber tiro libre. En 67 minutos gana Peñarol 2-0. Sí, ganando Peñarol 2-0. Va a haber tiro libre, a ver qué pasa. Racing busca, Peñarol aguanta. Le cobra mano a Silvera, porque no había cobrado falta. Entonces después la agarra con la mano Silvera y le cobra mano a Silvera. Cuando ahora hay tarjeta amarilla para alguien del banco, hay tarjeta amarilla, se empezó a enloquecer, se le fue el partido de las manos. Al árbitro Leván González. Odriozola, el arquero suplente de Racing. Rodrigo Odriozola recibe la tarjeta amarilla en el banco, Ezequiel. Ahí va el centro y el jugador Pereira. Ahí va el remate de zurda, se va afuera y se pierde Hugo Magallanes, que llegaba desde la saga a buscar. También estaba Dylan Nandín. La pelota nadie la puede llegar a concretar. Viene de dos jugadores que estaban solos. Le pega Dylan Nandín, le va muy abajo, se va afuera. Claro, le pegó muy de abajo Nandín, no llegó nadie de Racing, fue buena esta jugada, se va afuera y Racing sigue empujando, no tiene mucha suerte, mucha claridad, pero ahora se arrima un poquito más con la entrada de Rivero. Si juegan para Rivero puede estar la clave. Si juega para Rivero puede estar ahí la llave del gol para el equipo de la escuelita de Sayago. Ahí va a estar efectuando el saque de meta Guillermo de Amores, atacando hacia la tribuna Colombes. El equipo de Peñarol saca de meta el arquero de este equipo, Guillermo de Amores, todo anaranjado de Amores. La pelota la devuelven para Dylan Nandín. La pelota la cabecea de Nandín para nadie. No llegaba el
puntero por izquierda que tiene Racing, ahí va efectuando el rechazo desde el fondo Guillermo de Amore, va a buscarla Hugo Magallanes, ahí está Magallanes cabeceándola afuera, era Monzón en definitiva que buscaba Monzón de cabeza para afuera, señores, va a ser lateral para el equipo de Peñarol, la está buscando, la está pidiendo Leo Fernández, ahí está por la derecha el lateral de Pedro Milán, intentando Milán, ahora la pelota iba otra vez para Milán, no llega Pedro, va a ser lateral por la izquierda en defensa para el equipo de Racing. Lindo partido estamos viendo, ¿no? El que no se hincha ni un lado ni el otro, disfruta un partido dinámico de un equipo que lucha y de otro equipo que domina y juega tranquilo el partido, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa. Ahí la pelota la revienta de Diego Sosa para Peñarol. La pelota está buscando ahora el cangrejo Cabrera. La vuelve a recuperar Gastón Bueno. La pelota la tiene Bueno, la pelota está detenido. Juan Rivero en Racing le golpean, le pegan en la cara. Es Eduardo Darias, está con la tarjeta amarilla. Atención a tarjeta amarilla para Eduardo Darias. 69 minutos de primer tiempo, de segundo tiempo. Sí, la tarjeta amarilla golpea a Rivero, ¿no? Que va en busca de la pelota. Lo termina golpeando. Sí, era falta, ¿no? Lo termina golpeando duro. Tremenda la falta de Eduardo Darias. Aparte delante de Dan González. Le pega un zapatazo en el pecho al jugador que recién ingresó en el equipo académico Rivero. Ahí la pelota va, está en disputada a la mitad de la cancha. Va la pelota para el jugador Gastón Bueno. Toca Bueno. Avanza Racing por la derecha, tres cuartos. La pelota va para el jugador número 27, Verón Lupi. La pelota la rechazan desde el fondo. El jugador Diego Sosa va a buscarla a Hugo Magallanes. La saca afuera Hugo Magallanes ante la presión del autor y figura de este partido, Leonardo Sequeira. Sequeira de buen partido. La verdad que hay que decirlo. Buen partido de Sequeira hasta acá, El lateral lo está teniendo por la izquierda contra la Tribuna América. Diego Sosa, saca Sosa, da para Sequeira, cabecea Sequeira, la hace rebotar en el jugador Gastón Bueno. El que buscaba recepcionarla era Maximiliano Silvera. Ahí está atacando el equipo de Peñarol. Diego Sosa va a estar efectuando el lateral. Ahí está buscando Sosa. Intenta efectuar el lateral. Toca para Maximiliano Silvera. Va Silvera. De espaldas al arco. Media vuelta de Silvera. Cambio de frente de Silvera. Buscando al equipo de Peñarol. El jugador número 20 del equipo de Peñarol. Ahí va el equipo. Va Leo Fernández. Ataca Fernández por derecha. La pelota se va. Ahí la pelota la vuelve a recuperar el equipo de Peñarol, Eduardo Darias. Toca para Javier Méndez. De vuelta para Eduardo Darias. Avanza Peñarol por la derecha. Intenta por un lado, intenta por el otro. Intenta por todos lados el equipo de Peñarol. Ahora tocan para atrás. Vuelve a salir del fondo. Atención, presiona. Roba la pelota Nicolás Sosa. Revuelve. Entra al área Nicolás Sosa por izquierda. Engancha Sosa. Se cae Sosa. Atención. No cobran nada. La pelota la roba Guzmán Rodríguez. No es falta. La pelota la revienta Guzmán Rodríguez. La pelota va al círculo central. Van dos jugadores a buscar la pelota. Háblense entre ustedes, por favor. La vuelve a tener ahora Racing. Ataca Racing, desesperada la escuelita. Lucas Rodríguez, tres cuartos, pase filtrado. Va por izquierda el equipo de Racing y va el tiro del arco. ¡Fuera! ¡Pega en el palo! ¡Rebote, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! Lupi. Juan Verón Lupi, Tomás Verón Lupi, descuenta para Racing, 72 minutos, Peñarol 2, Racing 1. Y yo se lo dije, si juegan para Rivero está la cosa, Rivero recibe, engancha, se saca un hombre de encima, tira, qué comba, qué jugador Rivero, la pelota pega en el palo y aparece su cómplice para mandarla a guardar, los dos tenían que haber entrado cuando empezaba el segundo tiempo. Yo no sé en qué piensa de Pinel. Jugadorazos en el banco y lo pone cuando las papas queman. Increíble, ¿no? Qué golazo que hacen entre los dos jugadores más destacados. Cuando el rulo no andaba, Rivero tuvo que entrar de arranque. Como pedía la gente, no sé por qué no lo puso. Si siguen jugando para Rivero, está el empate. Se agarra la cabeza Juan San Rivero después del remate, el zurdazo, pega en el ángulo y la captura, por suerte, el delantero, el volante por derecha, el puntero por derecha, Verón Lupi, festeja Verón Lupi, toda la hinchada de Racing para el descuento, se pone a tiro Racing, va a ser un final no apto para cardíacos, Ezequiel. Y vos fijate, ¿no? Rivero remata y Lupi la emboca, ¿no? Los goles que vienen prácticamente del banco, ¿no? Yo para mí, Rivero está para más minutos, no hay nada médico que lo impida, que yo me entere, o al menos que salga a la prensa, es decisión técnica de no poner a Rivero. Yo no riego que lo ponga de arranque, pero por lo menos si va perdiendo,
ponétela, ponelo apenas empieza el segundo tiempo, ¿no? Pero me parece que Espinel siempre que se equivoca y pone a Rivero, Rivero demuestra que está para más minutos. Porque aunque sea el descuento, siempre te hace. Hace la diferencia, por supuesto. Y bueno, eso es lo que pasa con los técnicos que no arriesgan, que no se la juegan. Bueno, también le pasó Iturralde en el parque con River, ¿verdad? Técnicos que proponen una idea y cuando las papas queman, cuando van a visitar a un grande, no, línea de 5 y todo lo que saben. Bueno, ahí va el equipo de Racing por izquierda. Atención, el centro. La pelota rebota en el zaguero de Peñarol, en Pedro Milán. Va a ser lateral en ataque cuando está toda la orquesta, todos los bombos del equipo de Racing Club de Montevideo. Está la hinchada como loca. Ahora que se puso a tono. A tono este fin de semana se pone Racing, quiere empatar el partido. Va a estar haciendo el lateral Lucas Monzón, el zaguero. Toma distancia Lucas Monzón, va la pelota al área, lateral. Van a Island Andín, la pelota la sacan. Corner o saque de meta. No, termina pegando en última instancia en un jugador de Racing, va a sacar de meta. Guillermo de Amores, está en la casa pelota como loco. Vamos a hacer corner, no corner. Se arrepintió de Iván González, que cobró corner. Rebota, pega, en definitiva, el jugador de Peñarol. Algo habla ahí con el jugador. Ahí sale a protestar desde el banco el capitán Varela. Va a ser corner, tribunas, Amsterdam y Olímpica. Ahí están todos como locos. Están todos agarrándose de los angolones. Todo Racing arriba. Va al centro, el cabezazo. La pelota queda muerta ahí. La saca desde el fondo. La pelota va. No hay nadie. Está todo Peñarol atrás. Ahí está buscando la pelota ahora. Bajándola recién ahí. El número 27, Verón Lupi. El autor del segundo. Ahí del primer, del gol de descuento del equipo de Racing. Ahí la pelota la roba, la pierden increíblemente. Contra golpe, atención, se viene Maximiliano Silvera. De derecha a izquierda, se viene la pelota. Ahí va para el jugador Cangrejo. Cabrera le pega. Fuera, era Fernández, perdón. Leo Fernández que le pega la pelota, no desvía. No rebota nadie. Va a sacar de meta al equipo de Racing el 75. Bueno, Peñarol tiene que bajar la pelota, tiene que tranquilizarse, lo golpeó este gol, estaba jugando bien, tiene que buscar a Leo Fernández. Ahora Leo Fernández le reclama a Cabrera, que no le da un pase, como la gente, ¿no? Le dice de todo, menos que es lindo, pero eso es lo que le pasa a Peñarol, ¿no? Que tiene un jugador desequilibrante como Cabrera y que lamentablemente Cabrera tiene que buscar la pelota, tiene que retroceder varios metros hacia atrás, cuando le dan la pelota no se la dan bien y bueno... le queda reclamando ahí Fernández que no le ha dado un pase partido, como la gente. Uriste, pero increíble la discusión. Parecían rivales. Una cosa de loco. No. Nunca he visto esto. Otro no he visto nunca. No, pero mirá. Vas a ver a la salida, dice. ¿Lo ve Leván González? Porque Leván González lo estaba mirándolo y no le decía nada. Hasta el árbitro le dio miedo cómo se hablaban. No, que le dijo, vas a ver a la salida. Y el juez se quedó en el mol. Sí, vas a ver a la salida, le dijo, sí. Bueno, se va Sequeira, sentido, y entra Neris, José Neri, a la cancha Peñarol. Bueno, ahí aplaude Leo Sequeira. Se va a venir el cambio, bien lo dice Ezequiel. El partido está parado, 76 minutos. Se puso a tono el equipo de Racing, la escuelita. Le sirve que todo esto pase. Que haya líos, que haya conflictos, que haya discusiones. El equipo aurinegro se va. Va a entrar Neris. También otro que hace pila, hace una banda este que no jugaba en Peñarol, Neris. Sí, no fue muy usado por los técnicos que fue pasando Peñarol y tampoco es del gusto de Aguirre, pero cuando necesita recambio lo tiene que poner. 77, ataque 77 de este partido, gana Peñarol 2-1 en el Alfredo Víctor Viera, la pelota la estaba buscando Tomás Verón Lupi, autor del descuento de Racing, va a ser lateral, que va a estar efectuando Diego Sosa con la camiseta número 19, algo le dice el técnico de Racing a sus dirigidos, Eduardo Espinel está, levanta las manos, dice jueguen muchachos, jueguen. Aprovechen el momento. Ahí está la pelota, va por el sector izquierdo. Ahí va el 28 de Peñarol, va atacando de izquierda. La pelota se cae. Era Neris, estaba buscando la Neris. La pelota pita de Iván González, va a reponer desde el fondo el equipo de Peñarol con Guillermo, con el jugador de Racing, el arquero de Racing. Renzo Bacchia, sale del fondo Renzo Bacchia, era falta en definitiva de Neris, sale del fondo el equipo de Racing, de izquierda a derecha atacando Racing, 77 casi 78, gana Peñarol 2-1, el pelotazo buscando a Nicolás Sosa, la revienta, muy reventada, el jugador Camilo, el jugador Pedro Milán, del equipo de Peñarol, queda sentado en el piso, queda molesto, Leo Fernández está muy molesto, muy caliente, están calentitos los panchos, aquí en el Prado, algo discute con
Colegán González, la pelota va a reponerla el jugador Pedro Milán. Va a estar efectuando el lateral por la Olímpica. Ataca Peñarol, pasa a la mitad de la cancha, va a ser el lateral. Ahí toca el jugador Pedro Milán para Leo Fernández. Y toca por la izquierda, avanza Peñarol con Neris. La pelota se va afuera, Calco marca en línea. Sí, se le fue la pelota antes a Neris. Va a ser lateral, ahora en defensa para el equipo de Racing. Sale con Lucas Rodríguez, toca de primera Lucas Rodríguez para Monzón. Media vuelta de Monzón, avanza el equipo de Racing. Ahora hay obstrucción del jugador Fernández, no, Neris, de Neris, muy molesto, bueno, se protesta todo, ya prácticamente algo le dice a línea, que no era falta, que no, que sí, bueno, para mí fue obstrucción, Ezequiel. Sí, la verdad que se protesta y mucho, ¿no? Pero bueno, se puso lindo el partido, Racing ahora ha perdido un poco el dominio de la pelota porque Peñarol adelantó línea, ¿no? Se va a venir un cambio más en Racing, que ya te lo voy a confirmar. Bien. Ahí sale desde el fondo Racing, el pelotazo buscando al área al jugador Verón Lupi. El centro va a venir por la derecha de Cotuño, va a buscarla el jugador Verón Lupi. La pelota la recupera el cangrejo Javier Cabrera. Rechaza de zurda el Javier Cabrera. Ahí la pelota la recupera en la mitad de la cancha de Peñarol. El pase rápido del jugador Maximiliano Silvera. Ataca Peñarol por la izquierda. Atención, el pase ahí de Neris. Va buscando Neris a Leo Fernández. La recupera Lucas Monzón. Toca Monzón para Bacchia. La revienta el arquero Renzo Bacchia en el equipo de Racing. Va la pelota al área de Peñarol. La revienta. Ahí era Gianoli. Le erra la pelota. Por suerte se retacta y la saca el jugador Guzmán Rodríguez. Va la pelota al círculo central. La recupera el equipo de Racing. Ahí va el 77 Mederos. Toca Mederos para el jugador Dylan Nandi. No se entiende. La recupera Peñarol. La tiene Cangrejo Cabrera por izquierda. Engancha Cabrera. Cambio de frente. La estrella de Cabrera para el círculo central. La tiene Fernández. Toca de primera Fernández. La vuelve a recuperar el equipo de Racing. Ahí está presionando Peñarol. Ahora la pelota la roba Peñarol. Presiona Racing, pero con falta sobre Eduardo Darias. En 80 minutos, tiro libre para Peñarol. Bien, va a entrar a la cancha Luis Gorosito con la número 8. Un jugador harto, culpulento, alto y corpulento, ¿no? Si juegan bien para Gorosito, de cabeza puede estar la cosa. Apuesta a lo alto Racing y se va Sosa, ¿no? Que jugó buen primer tiempo, pero que en el segundo tiempo fue muy pobre lo de él, muy cansado. Bueno, le da 10 minutos a Gorosito, otro jugador, jugadorón este Gorosito, también era para ponerlo antes quizá. Sí, acá tendría que informarme bien yo si Gorosito está para 45 para minutos o está. Para más minutos, claro. No sé si está para 90 minutos, y creo que para 45 no sé si está, porque siempre suele jugar poco. Capaz que, ¿cuánto tenemos? 81. Capaz que para 20 minutos, 25 minutos estaba, ¿no? Capaz que pudo haber entrado un poco antes. Perfecto, 81 minutos. Aquí en el Alfredo Víctor Viera gana Peñarol 2-1. Se puso a tono en el equipo de Racing. Ahora protestaba una falta. No cobraba nada Leván González. Roba Peñarol, recupera la mitad de la cancha. Avanza, transición rápida. Contragolpe, va la pelota para el tres cuartos. Para Leo Fernández, traslada de izquierda a derecha. La tiene el jugador Cangrejo Cabrera. Y va Javier Cabrera de izquierda a derecha. Se la deja Fernández. Avanza Fernández, entra al área. Se la deja Sosa. Devuelve para Fernández. Engancha, desborda por la izquierda. Entra al área Fernández. El centro. ¡Oh! La saca. ¿Va a ser córner o no? No, cobró saca de meta. Ahí sigue protestando Leo Fernández. Se está protestando con el juez o con Cabrera, que también estaba en la jugada. Bueno, muy bien Leo Fernández, ¿no? Que en el segundo tiempo ha bailado a la defensa de Racing, lo ha complicado mucho por derecha. La verdad que ha andado muy bien este jugador, Carbonero. Pedían córner, ¿no? El juez dice que por último, que primero rebota en el Racing, estaba adentro, y después por último rebota en el jugador de Peñarol. Por eso saque de meta para Racing. Bueno, yo, mi podio, igual podría venir el empate de Racing, así que todavía no es muy temprano para podio, pero si esto terminaría así, yo pondría Leo Sequeira, ni que hablar, como primero. El segundo sería Fernández, me gustó lo de Leo Fernández. Y le daría a Guillermo de Amores por la seguridad, pero como hizo el gol Racing, no estuvo tan seguro. Me gustó Javier Méndez en defensa, porque no es zaguero, ¿verdad? Javier Méndez no es zaguero, el juego de zaguero. No, pero se ve que hoy lo necesitaba en ese puesto el técnico. Qué problema con Peñarol eso de los zagueros, ¿eh? No previó esto la dirigencia aurinegra, porque muy pocos zagueros para tener que improvisar con un jugador como... Y eso que no empezó la Libertadores ni la doble actividad para Peñarol. No, para Nacional ya empezó. La verdad que... Sí, claro. A partir del 2 de abril. Este lunes se sortea tanto la Sudamericana como la Libertadores. A partir del 2 de abril se va a empezar a jugar la fase de grupo. Veremos bien qué día. Muy bien, claro, veremos bien qué día le toca a los uruguayos.
El lunes 18, este lunes, a las 20 horas, el sorteo, tanto de Sudamericana como Libertadores. Y a partir del 2 de abril, claro, a partir del 2 de abril se empieza a jugar la fase de grupo de la Sudamericana y de la Libertadores. Impresionante con la data, Ezequiel. Bueno, vio que va a cambiar el formato de Champions también, el tema de sorteo. Europa League, Champions y Conference League. Están todo en Twitter, ahí cómo se explica que van a ser los bombos, porque va a ser todo por computadora, porque si no, como hay más equipos, si no serían 900 bolillas, 900 bombos, algo así, 900 bolilleros. ¿Usted se imagina un programa de media hora haciendo un sorteo, 900 bolilleros, 900 personas sacando una bolilla? Está bravo. Escúcheme, ahora se va a parar el partido porque hay varias bengalas en la tribuna principal de la visita de Peñarol. Y el juez Leodán González dice, señala el reloj a la tribuna y dice, estoy tomando todo el tiempo. Si tengo que dar 20, doy 20. Ah, sí. Esto se va a sumar, se va a añadir a los tiempos, a los minutos de adición. Ahí vemos, está prohibido el tema de las bengalas. Hay unos encapuchados, uno ahí con una... con unas máscaras en la tribuna, queda una bengala más prendida hasta que no se apague, justamente, que está con una capucha, ¿eh? con una máscara en el equipo para que no se le distinga la cara. Ahí sale, se vuelve a reponer el encuentro, vuelve a tener la pelota del equipo de Racing, sale Racing, presiona al equipo de Peñarol, ahí va la pelota para el jugador Verón Lupi, toca Lupi, recupera la pelota del equipo de Peñarol, va para Diego Sosa, toca Sosa para el cangrejo Cabrera, va por izquierda Cabrera, la hace rebotar Cabrera, se va la pelota afuera, va a ser lateral, los de Racing dicen que para Racing, va a cobrar para Racing, saca Racing por izquierda, por derecha, ataca el jugador Verón Lupi, toca Lupi de primera, recupera Martín Gianoli, toca Gianoli para Cabrera, para Méndez, y toca Méndez para Darias, ahí va la pelota en tres cuartos, se cae el jugador de Peñarol, Jorge Leo Fernández, va a haber falta sobre Fernández en tres cuartos, tiro libre para Peñarol, 85 minutos. Si usted se tuviera que quedar con alguno de los tres goles que hubieron en total, ¿no? Uno para Racing, dos para Peñarol, ¿cuál gol elige? Ah, me mató, me puso un compromiso tremendo, bueno. Perdón. Así, me quedo con el segundo de Méndez. Me pareció muy muy bueno el centro de Lucas Hernández y cómo se anticipa y mete el pescuezo que el jugador de Peñarol, Leo Sequeira. Pero también me gustó el tiro de afuera que pega en el ángulo de este muchacho Rivero y luego rebote muy, muy vivaz de Lupi. Y yo no es que quiera quedar bien con los dos ni que hinche por un lado para el otro, pero me gustó. El segundo gol de Peñarol me pareció un gol muy táctico, muy prolijo, y el otro me pareció un golazo. Por más que no entró de ese remate, pero de ese rebote le da la chance a mandarla a guardar al jugador racinguita que llegó por el segundo palo. Y aparte, cómo recuperó Racing esa pelota, ¿no? De cómo arranca la jugada, termina siendo un gol interesante. Un gol de Spinel, digamos, diríamos, en los términos técnicos de Spinel. Y muy bien cómo arquea el pescuezo el jugador de Peñarol para el cabezazo. Él mismo termina festejando cómo encuentra esa posición y se concuerda, ¿no? Se coordina con el ejecutante para anticipar esa pelota. Ahí la pelota está rechazando justamente el jugador Pedro Milanz. La pelota va al círculo central, 86 minutos. La pelota está siendo cortada. Quedó de capitán el jugador Gorosito en la academia. Recordemos que se fue Varela. En este segundo tiempo, uno de los cambios, ahora se aprieta los dientes, no entiende nada, está muy molesto con la decisión de Leodán González. 87 minutos, Ezequiel. El abrazo grande para Guillermo, que está ahí. Bueno, ahora va a ver a Marisa para Pinel, porque está protestando. ¿Por qué? Dice Pinel, te estoy reclamando cosas que pasan y no cobrás. Le van a sacar a Marisa en cualquier momento, porque ya lo han avisado dos veces y me parece que la tercera va a ser la vencida, ¿no? Ahí va justamente Leodán González al banco de Racing Club de Montevideo. Algo le va a decir a Spinel. Sí, amarilla, tarjeta amarilla para Eduardo Spinel, el técnico de Racing. La próxima nos vamos al boliche a tomar un par de copas, Eduardo. Sí. No, la verdad que Racing no tiene el partido perdido todavía, salvo que Peñarol haga un tercer gol. Que si Peñarol aprieta y juega con pelota al pie y abre por derecha y por izquierda, puede encontrar espacio porque Racing ha sido malo en defensa hoy. Racing, si aprieta, juega pases precisos para Rivero la cabeza, puede encontrar con Golosito o con Andín, puede encontrar lo que es el segundo gol. Veremos qué va a pasar en esta recta final. Tenemos 88 y medio de 90.
más la adición. No desesperéis, no desesperéis. Ahí la pelota la están rechazando desde el fondo. Gracias, Nera Gastón. Bueno, va a ser lateral en ataque que va a estar efectuándolo Diego Sosa con la camiseta número 19. Algo habla, algo indica, algo dice el jugador Leo Fernández con el jugador Neris. José Neris, ahí va a estar efectuando el lateral por la izquierda. Tribunas América y Colombes. Ataca hacia la Colombes, el equipo de Peñero en este segundo tiempo. Ahí va al centro, se la vuelven a Sosa. Al centro de Sosa, Rastrero. La vuelven a rechazar, vuelve a quedar para Sosa, pero la deja salir al lateral para que lo efectúe más tranquilamente el jugador Diego Sosa al lateral. Ahí va a buscarla José Neris. Está en el área Milán. Está en el área también Leo Fernández. Va a buscarla Fernández también. Está Neris, está Fernández en el área. Está el jugador de Peñarol, el atacante Sequeira. Ahí va el centro. La pelota la rechaza Gastón Bueno. Era para Neris. La sacaba Gastón Bueno, el ex Wanderers. Va a ser córner. Córner para Peñarol, 89 minutos. Córner para Peñarol, ¿no? Que aguanta, que hace tiempo, que sabe que si Racing se le viene muy arriba, tiene jugadores peligrosos para empatar. Está ahí buscando la pelota, buscando la recepción. Maximiliano Silvera va a buscar por abajo para que toquen en corto el cangrejo Cabrera. Se asoma a Cabrera. En el área también estaba Javier Méndez. Por supuesto que está Martín Gianoli con sus 2 metros, casi 2 metros, más de 2 metros de altura. Va a venir el centro. Ahí va a venir con la zurda. El centro de Fernández al área. La buscaba de tijera con Gianoli. La pelota la rechaza desde el fondo académico. Va a buscarla ahí el jugador de Racing. La vuelve a mandar al área el jugador de Peñarol. Diego Sosa va a capturarla en Sovaquia. Sale el 89, casi 90 minutos por el sector izquierdo. Sale con Lucas Méndez. El centro de Lucas Monzón. Ahí va al área. Lucas Monzón para el otro lado. Ahí va Verón Lupi. Encara Lupi. Quiere abordar por la derecha Lupi. El centro de Lupi va al área. La saca el jugador Gianoli. Y la complementa el jugador por la izquierda Milán. Ahí va la pelota para el jugador de Peñarol. Leo Fernández la vuelve a pasar mal. Fernández, la pelota la recupera el equipo de Peñarol con Neris. Va al piso Neris, va a ser tiro libre para Peñarol. O saque de meta, tiro libre para Peñarol y algo más. Tarjeta amarilla para el jugador de Racing. Para Mederos, ¿no? Que Santiago Mederos no entró bien en el partido. Lamentablemente no encontró circuito de juego. Un jugador que no es de jugar solo, que es de jugar en compañía, que funciona bien. Si tiene buenos pases, si tiene buena compañía, no fue así hoy en Racing. Y bueno, Racing tiene arma como para empatar este partido. No tiene la claridad como para armar jugadas. Peñarol está muy bien parado en defensa, ha jugado muy buen partido la defensa de Peñarol. Quizás algunos errores en el mediocampo. Después la defensa y el ataque de Peñarol marchó bien. Cerro Largo de visitante, Miramar de local y Rampla de visitante los próximos 3 partidos de Racing en este campeonato. Vamos a ver qué va a pasar en la recta final. Un partido muy atractivo, sigue parado el encuentro. Está sentido el jugador 28, si no me equivoco, José Neri, que lentamente se va a ir recuperando en un partido que ya llevamos los 5 minutos, que estamos jugando 5 de descuento, entonces vamos en 91, casi 92. Así es, el clásico hachazo recibió el jugador Neris. Ahí la pelota justamente la está buscando Neris. La rechaza desde el fondo de Racing Lucas Monzón. La vuelve a complementar en la salida Dylan Andina. Ahí la pelota la rechaza desde el fondo del equipo Mirasol. Era Guzmán Rodríguez. Ahí la pelota está atravesando por el círculo central el jugador de Darias. Va la pelota para Leo Fernández. Espaldas al arco Fernández. Toca a la derecha. Tanza Pedro Milán. Toca Milán atrás para Martín Gianoli. Va a salir del fondo Gianoli. Ahí está el centro, el pelotazo de Guzmán Rodríguez. Se va fuera la pelota. Va a ser lateral en 92 minutos para Racing. Recordemos, Peñarol en la próxima fecha va contra Nacional en el campeón del siglo, 16 horas, después va a tener la fecha 7, Deportivo Maldonado Peñarol, de visita a Peñarol, y después va a tener la fecha 8, Peñarol con Danubio, el local Peñarol. Ahí va la pelota al terreno de Peñarol, iba a buscar la Dylan Andín, pero con falta sobre Javier Méndez, va a reponer el equipo aurinegro desde el fondo, le cobraron falta al número 9 de Racing, a Dylan Andín, con pocos minutos, bien lo decía Ezequiel, debería haber jugado más minutos, quizá ponerlo del arranque a este pibe, Dylan Andín juega muy bien, va a reponer desde el fondo, allá del fondo con toda la indumentaria naranja, Guillermo de Amores, de gran partido. Esta tarde-noche, aquí en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera, alguna indicación de Maximiliano Silvera que no ha podido anotar en la noche de hoy. Sí lo hizo Leo Sequeira, el otro delantero que ha jugado esta
tarde-noche aquí en el Viera, en el Prado de la ciudad de Montevideo. Va el envío hacia el terreno de Racing, la sacan desde el fondo, era Hugo Magallanes, la pelota va al piso el jugador de Peñarol y falta, tiro libre, 93 minutos, falta sobre Doro Darias. Bueno, Peñarol lo juega a fuego lento, ¿no? Hace que corran los minutos, aleja la pelota de su área, Racing empuja, quiere, pero la impotencia de no tener claridad lo ciega. Quiere, pero no puede Racing, imprecisos, entrar los jugadores con el partido ya iniciado, ¿verdad? Le costó afianzarse en el terreno de juego. Ahí la pelota la vuelve a recuperar Peñarol, la abre Maximiliano Silveira por la derecha, la tiene Neris, va al rinconcito de la esquina, aguantarla al córner Neris, se cae Neris, no hay falta, va a pelearla Maximiliano Silveira, vuelve a recuperar la Neris, va al piso también el jugador de Racing, están los dos en el piso peleando la pelota, increíble, ahora marca la línea ahí lateral para Peñarol. Bueno, lateral para Peñarol, Peñarol se defiende atacando o al menos teniendo la pelota contra el arco rival. Va al jueguito del córner, la esquina del córner, va a ser córner o lateral, ahí se empuja el jugador Neris con Monzón, algo le dice Monzón, luego ese encontronazo ahí en el córner, dice, bueno, ¿qué querés? Estoy montando la pelota, quiero que termine, no quiero que me empaten el partido, y el otro le dice algo, y ahí están los empujones, va a buscarla, ahí Neris, el lateral lo va a hacer por la derecha Milans, ahí está buscando Milans, va Milans para el jugador Silveira, devuelve para el jugador Leo Fernández, ahí está Fernández, el centro, Fernández le hace rebotar muy vivazmente, Fernández para que sea córner, otro córner 94 y medio. Otro corre más, sigue buscando de cabeza por azotea, otro gol. Va a hacer el centro, lo va a jugar en corto. Leo Fernández, el dueño de la pelota quieta. Ahí va al área por las dudas. Maxi Silveira, por las dudas. Va también Javier Méndez por si echa el centro. Si no, la va a jugar en corto. Ahí va, ir con la zurda. Se va a cerrar el córner o la va a tocar en corto para el jugador Neris. Ahí va, tocan corta para Neris. La aguanta el jugador Neris. Va ahí, lo espera Monzón. Contronazo con Monzón. Lo empuja Monzón. Se va la pelota afuera. Se calienta Monzón, golpea la pelota contra el banner. Y sí, amarilla Ezequiel para Monzón. Y queda a las puteadas limpias, queda con Neris. Sigue la discusión con Neris. Este también sí. lo espera afuera, me parece también. No. Que se esperen afuera para darse un abrazo. Dígale no a la violencia, muchachos. No vale la pena, son calenturas de momento. Tómese en un café. Son cosas que pasan, ¿no? Yo odio la violencia, ¿no? Pero bueno, si se quieren esperar afuera, que sea para disculparse y para decir, mirá que lo que pasó en la cancha fue en cosa de adrenalina del fútbol, me equivoqué, perdóname. Bueno, la manda afuera en el córner Leo Fernández para que reponga Renzo Bacchia, saque de meta, ya estamos pasados, 95, casi 96, se ve que dio uno más, la última, se le va a dejar la escuelita, ahí va la escuelita, va a darle a Nandine, encara a Nandine, tres jugadores, la vuelven, la sacan, la revolea, Javier Méndez, pita, lo dan González, señores, termina el partido aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera, ha ganado Peñarol, la ha sufrido Peñarol, pero ha ganado con dos goles de Leo Sequeira, Peñarol 2, el equipo de Racing 1, Lupi. Sí, terminó un partido que Peñarol fue más inteligente. Hizo los goles en los minutos que lo tenía que hacer, dominó la pelota, tuvo espacio, muy atento en defensa, muy buena transición de defensa-ataque. Y bueno, Racing pierde por problema defensivo. Pierde porque el mediocampo estuvo muy flojo. El ataque poco y nada. Los jugadores que realmente hacen algo en ataque entran cuando las papas queman, en los peores momentos. El técnico hace cambios intendibles, en momentos inexplicables. Bueno, a veces le sale bien, a veces le sale mal. Lamentablemente, hay jugadores que juegan atrás cuando tienen que jugar adelante, hay jugadores que juegan adelante cuando tienen que jugar atrás. En el gol, el primer gol del Peñarol defendía a Sosa, y el defensa estaba arriba. La verdad que no se entiende un poco lo que hacen los jugadores y lo que hace el planteamiento de Spinel. ¿Qué pasa con Aguirre? Bueno, un técnico inteligente que está levantando a Peñarol. Escuchamos a Aguirre. El martes o miércoles te digo. Dale, vos por ahí. Dale. Bueno, ahí pasaba Aguirre. Muy cortito. Aguirre habló para la prensa. A ver si podemos tener la palabra de Pinel para que dé una explicación, ¿no? De cómo planteó el partido, ¿no? Porque Peñarol hizo las cosas bien. Jugó mejor. Hizo los goles en los momentos que tenía que hacer. Spinel es un gran técnico, es un tipazo también, ¿no? Pero le está errando en cosas fundamentales como los tiempos en los cambios. Vamos a ver qué pasa, porque Racing tiene Copa Sudamericana, jugando así, no lo veo con mucha suerte, pero me parece que va a plantear otro planteamiento, sin duda, en Sudamericana, esperemos. Bueno, vamos a repasar un poquito
Vamos a repasar un poquito entonces cómo se jugó la fecha. La fecha 5, Botón River 1, Liverpool 1, Fénix 0, River Plate 0, Peñarol 2, Racing 1. Mañana de la mañana, Rápido Junior Miramar, 16:30 Danubio Wander, 19:30 Nacional Progreso. El lunes 16:30 Cerro Largo y 19:00 Deportivo Maldonado Defensor Sporting. El martes cierra la fecha 5 del torneo entonces Apertura. Primero Peñarol 15 puntos con esta victoria, segundo Progreso con 9, 8, cuarto está Nacional con 8, quinto Defensor con 7, sexto Cerro Largo con 7, River Plate y Danubio en mitad de tabla abajo 7 puntos, Feni, Racing y Deportivo Maldonado con 4 puntos cada uno, Liverpool 3 puntos, Wander 2 puntos, Miramar Misión y Cerro 1 punto, Rampla Junior 0 puntos. Escuchamos a Eduardo Pinel, técnico de Racing. Sí, a ver, recibimos 2 goles por desatenciones, ya nos pasó con Progreso, nos pasó de vuelta, lo habíamos volado. Que no puede pasar con un equipo de dar esa ventaja. Pero bueno, el segundo tiempo creo que el síntoma más claro fue que Peñarol no quiso jugar. O sea, los últimos 15 minutos no se jugaron. Es una cosa que es un indicador eso, ¿no? El tiempo que hicieron, la verdad, es algo que da como que por ahí nosotros hicimos mejor trabajo. Pero bueno, no nos alcanzó, nos vamos amargados. Tenemos que atragar la amargura y corregir los errores que estamos cometiendo, principalmente los últimos partidos que son graves para nosotros. Te vi muy molesto sobre el final, esa molestia que provocó que te amonestara. Sí, porque no se jugaba el partido, o sea, es algo que pasa cotidianamente en nuestro fútbol. Si seguimos así, no vamos a competir ni en ningún lado, porque no queremos jugar el fútbol. Y bueno, esa la molestia un poco, pero nada que es cotidiano, que pase, lamentablemente, y bueno, eso te hace poner nervioso cuando vas atrás, y creo que en el segundo tiempo entramos con otra energía y podíamos, si se daba más ritmo al partido, podíamos llevarnos algo más, y bueno, por eso un poco la calentura. Gracias, Eduardo. Gracias a vos. Bien, Eduardo Pinel, el técnico de Racing, bueno, algo positivo, ¿no? El técnico ve que hay errores, que hay que corregir cosas, y eso es importante. Cuando vos ves que hay errores, que hay que corregir cosas, espero que también en esa autocrítica que hizo, que entienda que dentro de las cosas que hay que corregir son las decisiones que él, con su ayudante técnico, toma en los tiempos de meter los cambios. Yo no me quiero meter en el trabajo de nadie porque es un gran técnico Pinel, yo soy un humilde opinador de fútbol ni periodista soy, pero Pinel tiene algo positivo, ve que hay errores y va a trabajar para corregirlo. Eso es una esperanza para Racing. Ahora hay algún tipo de problema, algunos hinchas de Racing que, bueno, que están un poco impacientes con los jueces, va un cordón ubical ahí, seguramente va a salir primero la hinchada de Peñarol, pero bueno, muchacho, tranquilo, así es la vida, a veces se gana, a veces se pierde, gana uno, gana otro, hay que corregir, hay que levantar la cabeza, aparte esto recién empieza, Racing está muy bien posicionado en la tabla, me parece que no da para generar ningún tipo de problema. Bueno, vamos entonces cerrando lo que es esta linda transmisión. Peñarol le ganó 2-0 a Racing entonces, recordemos Sequeira a los 20 minutos el primero, en el segundo tiempo vino lo que era el segundo de Peñarol, perdón, Sequeira el primero a los 20 minutos del primer tiempo, Sequeira el segundo a los 40 minutos del segundo tiempo, y en el segundo tiempo un remate de Rivero pegó en el ángulo, el rebote dio para el segundo palo y apareció Lupi, y bueno, 2-1 ganó Peñarol. Es cierto lo que dice Pinel, Peñarol jugó más en el primer tiempo que en el segundo, Racing jugó mejor en el segundo que en el primero, pero tampoco fue tan contundente, la más clara la mandó a guardar, por eso descontó, Peñarol la más clara la mandó a guardar, tuvo algunas más, pasaron cerca, el arquero, la defensa, pero bueno, espero que todo termine en paz, nos encontramos mañana, acá por Deporte Libre Radio, para estar en Radio Timbre también, Reproductor 1, para lo que es a las 19:20 la previa, 19:30 el partido, vamos a estar junto a todos ustedes ahí, con grandes relatos y comentarios para llevarles a todos ustedes ahí con Pablo Pari, con Renzo ahí Olivera a la cabeza, para llevarle lo que es ese partido. Y por Radio Digital 20, relatos José que Cloy comenta Jorge Lozano. Bueno, Daniel, te deseo un gran fin de semana, gran trabajo, que descanse, estamos en contacto para la próxima transmisión deportiva. Y después de Daniel también le mando un saludo a Mateo Aldama, le agradezco a Enrique por retransmitirnos y a Mateo Aldama por ponernos al aire, por ayudarnos lo que nos ayudó. Y Mateo Aldama no tiene nombre, gracias Mateo. Después que Daniel cierre su saludo, si querés decir algo, adelante, algún saludito, algo que te quede en Estudio Central de Información. Bueno, muchísimas gracias, agradecido como siempre a la audiencia, a Ezequiel, a Mateo en la puesta al aire,
Muy buen trabajo para todos, muchachos. Bueno, ganado Peñarol, mucho para corregir para Espinel, para Racing, tendrá Copa Sudamericana. Mañana continuará la fecha con el bolso, demás equipos. Y bueno, como siempre, un placer. Nos veremos hasta la próxima. Les mando a ustedes un gran abrazo, un gran fin de semana. Bueno, lo que me queda de a mí en la tarde de hoy, en la noche de hoy ya, siendo las 21:33, es agradecer a todos ustedes, Ezequiel, por los grandes comentarios. Daniel Arena, agradecerte por los grandes relatos. Y bueno, y será hasta cuando el próximo deporte nos vuelva a convocar, ya sea básquet o de los fútbol. Y será hasta cuando el deporte nos llame. Y bueno, la información pequeña me queda es que hay esperanza de que se arme la Liga Femenina de Básquet Uruguaya. Ya se están armando los planteles, así que nada, comentarle eso a la audiencia. Y bueno, será hasta cuando el deporte nos vuelva a convocar. Nos vamos despidiendo. Chau, chau.